Profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca más será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
haces para liberar la fe del pueblo? Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Babilonia, ya está.
estaba en Jerusalén. Lloro en la presencia de Dios. Fue entonces cuando captó la visión para acabar con el otoño de Jerusalén. Que el enemigo en sus cuatro etapas ha dejado a la iglesia. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. El profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel.
El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y honraban a
hacía. Temían y honraban al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre más que a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron honor más que a Dios.
Amén. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dirija en esta tarde a la lectura. Y sabrá Dios qué tiene con nosotros en esta hora. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, Señor, porque tú nos permites vivir, estar en existencia aún en esta tierra, Señor, para cumplir tu promesa, tus mandamientos, Padre amado. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has trazado en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor. Y queremos continuar en la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, que tú enviaste al séptimo ángel a revelar todos los misterios. No es cualquier libro mitológico o cualquier libro de los grandes intelectuales, de esos aquellos maestros en doctores de divinidad. No, Padre, es de tu santa palabra de Dios, Señor, la Santa Biblia, donde estaba escondido para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender. Oh, Padre, muchas gracias por ese privilegio. Daniel quiso vivir estos tiempos, profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir estos tiempos y tú nos has dado, Señor, el privilegio de vivir, oh Padre. Agradecido de todo esto, Señor, nos sometemos ante tu presencia con humildad, con respeto, Señor, porque sabemos de que esta palabra nos sacará de este espacio llamado tiempo, eternidad, oh Padre. Entonces permite esta tarde que concentremos con mucha honra a la lectura de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, a los hermanos y hermanas que también estarán en la cena, en la lectura, que nos guíe, Señor, con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Vistiéndose de toda la armadura de Dios. Predicado en Shelter Pines, North Carolina, Estados Unidos, el día 7 de junio del año 1962. Vamos a continuar en los párrafos 61. Dice así: Y entonces, ¿saben qué? Noé tuvo una prueba de su jefe. Sí, la tuvo. Ven, porque ustedes saben, él entró allí el 17 de febrero. Pero ¿saben qué? No llovió por 7 días. El primer día pasó. Me imagino que algunos de los creyentes fronterizos se acercaron y dijeron, bueno, ustedes saben, el anciano pudiera haber tenido la razón, ustedes saben, puede que haya algo allá arriba por que nosotros ni aún podemos encontrar. Tal vez la ciencia no buscó lo suficientemente alto. Así que nosotros vamos a ir allá y pararnos por ahí, solo pasar el rato en la reunión y a ver qué pasa. ¡Oh, hermano! No ha cambiado. Ellos solo quieren encontrar un error. Y ciertamente parecía como que ya lo tenían. Debido a que el primer día que subieron dijeron, bueno, vamos a subir allá. Y si es así, vamos a llamar a papá Noé y decirle que descienda y que baje una escalera y nos recoja. Así que todos los creyentes fronterizos se acercaron por ahí. Los demás siguieron riñendo y burlándose. Aquellos otros como que pasaron el rato allí, escucharon a Noé de vez en cuando y dijeron, puede que sea, por lo tanto, vamos a quedarnos por ahí. Aun si la puerta está cerrada, podemos entrar. Noé tiene un buen corazón. Él nos dejará entrar. Pero, ¿saben ustedes? Dios cerró la puerta. Noé no tuvo nada que ver con ello. 62. Y entonces cuando menos se pensó, de pronto Noé dijo, todos ustedes prepárense ahora, todos ustedes hijos, prepárense ahora, ustedes van a escuchar un estruendo de algo y va a ser algo de lo cual ustedes no saben nada al respecto. Ustedes nunca han escuchado tal ruido, va a ser peor que el estruendo y va a salir de los cielos y una gran oscuridad. Yo lo vi en una visión y el agua va a caer como fuentes. El primer día el sol salió. Ellos dijeron, ¡Ea! Las 10 en punto, las 12 en punto, las 3 en punto, las 5 en punto. Nada de lluvia. Noé pensó, un momento. Todos ellos dijeron, ¡Ah! No había nada al respecto. Bueno, intentemos otro día, el segundo día. Va a estar ahí en la mañana. Ha tardado un poco. Eso está bien. Estará aquí. Y a la siguiente mañana, las 9 en punto,
Las 10 en punto, 11 en punto, nada de lluvia. 5 días pasaron, 6 días pasaron, se la vio amarga. Eso es correcto. Párrafo 63. Nosotros también nos la tenemos que ver amarga. Oh, sí, pero si Dios dice algo, quédense con ello. Por sus llagas fuimos nosotros curados y nosotros tomamos su palabra. Véanselo amarga. Dios prometió el Espíritu Santo. Sean como Woody Robinson que dijo, Señor, si no me das el Espíritu Santo, cuando tú vuelvas vas a encontrar un montón de huesos aquí mismo. Eso es, véansele amarga, manténganse allí, Dios lo dijo. Abraham se la vio amarga por 25 años por el bebé. Pero llegó, sí, Señor, ¿qué importa con que llegue? Eso es todo lo que es necesario. Él lo prometió, simplemente manténganse con ello. Párrafo 64. Y después de 7 días, entonces él se levantó esa mañana y dijo, oh, ahí está, oh, qué sentir, qué cosa. ¿Pueden imaginarlo? Él sabía que la promesa estaba cerca, porque él podía sentir esa mañana antes que algo ocurriera. Él podía escuchar muy a lo lejos un estruendo. Esa ventana abierta allá arriba, tal vez 20 pies de ancho o lo que fuera, esa ventana grande allá arriba, ustedes saben, esa tierra seca y cálida en ese sol fuerte que, ustedes saben, cuando uno pasa por una temporada seca por un largo tiempo, y entonces a la distancia uno puede sentir esa brisa fresca entrar de esa lluvia. Él sabía que venía. Eso es lo que pasa con el mundo hoy día. Ustedes saben, la gente mira alrededor y dice, oh, la bomba atómica. Nosotros vamos a construir un refugio antiaéreo. Vamos a hacer esto. Tontería, tontería. ¿De qué tienen miedo? Párrafo 65. Noé dijo, yo se siente así como él me dijo. Eso es lo mismo ahora. Se siente exactamente como él me dijo. Sí, me cambió. Y yo creo que la venida del Señor es tan, tan cerca que podemos sentir la brisa de ello. Eso es lo que está asustando a la gente y haciendo que la iglesia se prepare para el rapto, para ser arrebatados. Seguro, estamos en el tiempo del fin. Seguro que sí. Así que cuando menos se pensó, las lluvias empezaron a caer y las aguas empezaron a subir. Las calles se llenaron de agua día tras día tras día. Y finalmente subió 20 pies sobre el monte más alto y perecieron en el agua todos los incrédulos. Pero Noé flotó a través de todo ello. Amén, amén. Sí, oh, crean la palabra de Dios. No importa qué tan poco científico sea eso, créanlo. Pues si puede ser probado, entonces ya no puede ser fe. Ustedes tienen que creerlo cuando aún no puede ser probado. Ustedes tienen que creerlo por causa de que ustedes pierden fe en la palabra y en la palabra de Dios. Pero ellos quieren tomar su parte intelectual y hacerlo. Muy bien, ellos dicen, esto es. Párrafo 66. Nosotros, la Biblia dice que no luchamos contra presas, carne y sangre, sino luchamos contra potestades espirituales. Ahora, si solamente lo reconocieran, como dije hace un rato, nosotros hemos resucitado con Él ahora. Ustedes no van a morir, ya están muertos. Ven, pero nuestro espíritu está vivo en Él. Así que no estamos luchando contra cosas naturales y científicas, estamos luchando contra potestades espirituales. Ustedes saben, los luchadores, ellos se adiestran para romper presas. Ya ves que utilizan los luchadores para inmovilizar al adversario. Y cosas, pero ustedes no pueden romper estas presas. No, pudieran imaginarse a un luchador salir, ¿qué va? Con sus uñas pulidas, con un pantaloncito corto, con todo tipo de bolitas de oro alrededor. Luce como un buen luchador, pero eso es solo intelectualismo. Si él no tiene una fuerza secreta allí, que cuando el enemigo lo pone en presa, él puede zafarse de ella. ¡Aleluya! Sus bolitas intelectuales de alrededor de él y todo lo demás no importará mucho. Así que todo nuestro intelecto no significa nada si no hay un poder secreto del Espíritu Santo allí, aleluya, para romper el agarre del diablo. Párrafo 67. Estamos en una partida de lucha. No estamos luchando con una psicología intelectual bien vestida.
sino que estamos luchando con el poder y la promesa de Dios, quienes pueden romper cualquier garra de cualquier demonio en cualquier tiempo. Jesús, nuestro Señor, lo probó cuando Él fue Emmanuel, Dios mismo hecho carne entre nosotros, y cuando Él se encontró con Satanás para mostrar que Satanás podía ser derrotado por la palabra. Cada vez que Satanás se le acercaba, Él decía: escrito está, escrito está. Oh, cómo me gustaría tomar tiempo aquí en algo que tengo anotado sobre las cosas que Él dijo. O sea, cuántas veces Él rompió el poder de Satanás con escrito está. Oh, hermano, mostrando que esa persona fortificada detrás de la palabra de Dios puede exclamar: escrito está, suéltalo, suéltalo, Satanás. Pues escrito está: si están manteniéndose detrás de la palabra, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Eso es no correcto. No pueden estar errados. Eso tiene que estar correcto. Párrafo 68. Sí, necesitamos esa fuerza secreta como la que tuvo Sansón. Yo he visto el cuadro intelectual de Sansón que alguien dibujó. Él tenía hombros, en serio que no creo que el hombre pudiera haberse parado en la plataforma. Yo nunca he visto tales hombros. Eso no sería un misterio, como él podía levantar un león y hacerlo pedazos, o levantar las puertas y subir el monte con ellos, o algo así. No sería un misterio un hombre de este tamaño, pero él era un pequeñito hombrecillo de rizos como de este tamaño, un apegado a las faldas de mamá. Pero el asunto es que ellos no podían entender dónde es que, cómo es que él podía tomar la quijada de una mula y sobre esos cascos como de una pulgada y media de grueso. Y esa vieja quijada se habría roto en el primer golpe. Era una quijada vieja, seca, casi polvo. Pero él tumbó a esos filisteos a derecha e izquierda con ella. ¿Qué fue? Fue un poder secreto. Ven, no sabían en dónde estaba. Ven. 69. De eso se trata la iglesia hoy. Tiene un poder secreto. Oh, hermano, algo que los fortifica. ¿Qué es? Es la palabra, la manifestación de la gracia de Dios con su pueblo. Sí, señor. Sí, si usted no tiene el poder secreto. Hoy estudiamos en las escuelas. Mandamos a nuestros hijos a la escuela bíblica. Está bien, sí, nada en contra de ello. Nada en lo absoluto, pero eso no es lo que cuenta. Ustedes saben. Pedro esa noche, oh, como él tuvo, cuando el sumo sacerdote se acercó, su siervo, él sacó su espada, él podía competir, él sacó su espada y le cortó su oreja. Sí, él tenía mucha fuerza en sus brazos, pero cuando se trató de valentía espiritual, no la tenía. Él negó la palabra del Señor debido a que Cristo era la palabra de Dios hecha manifiesta, así que él la negó. Párrafo 70. Oh, cómo me gustaría quedarme en eso unos minutos. ¿Cómo es que esa palabra, él dijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creéis más? Si hago las obras de mi Padre, entonces creed las obras. Jonás 10 y 37. Dijo: hipócritas, que sabéis ver las señales del cielo. Acerca de eso, ustedes saben de lluvia que viene y demás. Pero dijo: mas las señales de los tiempos no podéis. Mateo 16, 3. Pues si me hubiesen conocido, hubieran conocido mi día. No pueden encontrar. Y Pedro vio todo eso y oyó todo eso, y con un brazo que podía cortarle a ese siervo del sacerdote, debió de haber sido un verdadero escapachín, debido a que era un siervo del sacerdote y además era un guardia. Él fue allá, él podía utilizar su lanza, pero Satanás era más, o mejor dicho, Pedro era mucho mejor con la lanza, o sea, con su espada, que lo que él era con su lanza, tanto que le cortó su oreja. 71. Sin embargo, cuando se trató de tener una verdadera valentía por dentro, no la tuvo. No, no la tuvo cuando él había visto esa palabra. Ahora sí me voy a poner religioso. Cuando él había visto esa palabra hecha manifiesta y sabía que ese era el día para ella estar allí, y lo vio probarse exactamente como Dios dijo que haría. Y entonces con toda su fuerza intelectual, con todo su ser físico, así es como es hoy día. Hombres quienes simplemente van y ponen su nombre en el libro, aquellos quienes estrechan la mano al ministro. Y cuando se trata de estar en la oficina y el jefe le ofrece un trago, lo aceptan. Ellos temen por causa del trabajo.
Pero cuando se trata de pagar sus diezmos a su iglesia, usted tiene miedo a hacerlo debido a que usted tiene miedo de morirse de hambre, aun sabiendo que Dios hizo la promesa que lo cuidaría a usted. Todas estas cosas. Y cuando usted viene a la iglesia y el espíritu cae, entra en la gente y algo en su corazón le dice, eso es, esa es la palabra. Cuando usted ve el bautismo y todo lo demás presentado en la palabra, usted tiene miedo a tomarla. ¿Qué pasa? A usted le falta valentía, valentía espiritual para pararse. 72. Así que él no la tenía. Él podía competir, él podía decir, ahora yo pertenezco a tal cosa. Yo quiero que ustedes sepan, pero de eso no se trataba. Pero cuando él vio la palabra manifestada y luego negarla, oh, qué cosa tan horrible fue esa. Pero hermano, después de Pentecostés, él fue y se puso toda la armadura de Dios. Él ciertamente tenía valentía entonces. Mire a eso, a ese mismo individuo, un creyente en Cristo que lo siguió hora tras hora, pero él solamente había visto la palabra por la letra. Él solamente la había visto manifestada, pero ahora estaba en él, gloria, aleluya, la palabra de Dios, la palabra encendida estaba ardiendo en su propia carne. ¿Qué fue? Dios en él, amén. Dios, Cristo, la esperanza de gloria hecha manifiesta en un hombre, en carne. Dios sabía lo que estaba haciendo. Sí, Señor, ya no se trataba de confiar en eso o aquello o en lo otro, sino en Dios mismo, amén. 73. Entonces él se puso de pie y dijo, varones israelitas, todos los que habitéis en Judea, oíd mi voz. Estos no están ebrios, como vosotros suponéis. Esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas, sobre mis siervos y sobre mis siervas, derramaré de mi espíritu. No había nada intelectual acerca de eso. Él tenía algo. ¿Qué fue? Él tenía puesta toda la armadura de Dios, no tanto como el vestuario del sacerdote, pero él tenía algo dentro de él. La armadura de Dios es por dentro, el poder secreto espiritual de Dios, que el ojo intelectual no puede ver en lo absoluto. Jesús nunca dijo, ¿lo vieron? Él dijo, ¿lo creyeron? Amén. Oh, hermano. Párrafo 74. A menudo cometo un pequeño error rudo. Quizás no quise hacerlo y quizás lo dije erróneamente, pero yo siempre he dicho, Pedro dijo en aquel entonces, esto es aquello. Y si esto no es aquello, yo quiero quedarme con esto hasta que aquello venga. Aleluya. Yo creo que esto es aquello, sin embargo, por cuanto tomó a un pecador como yo y me hizo algo a mí, puso un amor en mi corazón que está ardiendo. ¡Oh, hermano! Y ahora ha estado ardiendo por 30 años y aún sigue ardiendo y haciéndose más brillante todo el tiempo, entre tanto que me encamino hacia ese lugar. Sí, señor. ¡Oh, hermano! Su palabra. Pedro, estando parado allí, lo negó a él, pero en unos pocos días después estuvo parado delante de toda la multitud, porque antes él tenía la parte intelectual, la espada. Tuvimos 1 millón más el año pasado, tuvimos tantos en nuestras organizaciones, pero ahora tiene algo por dentro. Oh, hermano, él tiene toda la armadura puesta. Oh, hermano, qué maravilloso. Oh, sí, muy bien. Párrafo 75. Oh, entonces Dios se hace presente en su ejército. ¿Creen eso? Ahora, Dios dijo, yo les envié mi palabra. Eva caminó por encima de ella y la descreyó. Yo la hice manifiesta. Y ellos la crucificaron. Simplemente me estoy cansando. Voy a venir yo mismo. Así que aquí viene. Dios en vosotros. Dios por encima de nosotros, la columna de fuego. Dios con nosotros en Jesucristo. Dios en nosotros, el Espíritu Santo, que es la misma palabra, el mismo Dios. Amén. Ya no se trata de confiar más en cualquier otra cosa. Dios vino en el mismo. Esta era una obra para un hombre, así que él la llevó a cabo. Él vino él mismo. Ellos no tendrán que hacer nada al respecto. Simplemente que se rinda a mí. Y yo andaré en ellos, conversaré con ellos, hablaré en ellos, obraré en ellos. Soy hermano, eso es. Yo haré la obra. Simplemente que se rindan ellos mismos, que se vacíen. Yo venceré al enemigo allá afuera a través de ellos. Eso es, ustedes no pueden hacerlo por sí mismos ahora. Ustedes no pueden con él. Pero si ustedes solo permiten que Dios lo haga, que meta la palabra dentro de ustedes, entonces todo va a salir bien. Amén, gloria a Dios. Párrafo 76. Ahora, Dios fortifica su ejército.
¿Con qué? Con el mismo, en forma de profetas, apóstoles, maestros, pastores. ¿Qué hizo? ¿Qué estaba haciendo Dios? Escuchen, ¿nunca se han puesto a pensar qué son esos oficios de la iglesia? Es el vestuario de Dios, el vestuario de adentro, un apóstol, un profeta, un vidente. Prevé aún antes que Satanás llegue allí. Elías dijo, ¿qué es? Dios vestido en su iglesia. Estos oficios son el vestuario de Dios. Cuando ustedes ven esos oficios, pastores, maestros, evangelistas, ¿qué es eso? Ese es el vestuario de Dios. La presencia de Dios. El Espíritu de Dios ya está obrando a través de hombres. Y si ese oficio niega algo de esta palabra, entonces no es Dios vistiendo. No, eso no. Eso es ese lobo con vestido de oveja. Cuidado con ese tipo. Guárdense de él. Pero cuando él toma lo que la palabra dice, recuerden, ese Dios, por cuanto él estaba hablando su palabra, ven, pero si él dice, bueno, no es, oh, hermano, retírense, ovejas, retírense. Párrafo 77. ¿Para qué hizo eso? ¿Para qué hizo él eso? Ahora, el mundo no quiso creer que ese hombre resucitó. Ellos no creyeron para empezar. Ellos dijeron, bueno, ellos se lo robaron. Sus discípulos vinieron y se lo robaron. Sí, ellos no le creyeron. Ellos vieron eso. Y Dios dijo, ahora, un momento, yo mismo voy a venir y estar en eso. Yo voy a enfrentar a mi enemigo en mi iglesia. Yo le voy a vencer en sus propios terrenos. Él hizo eso en una ocasión. Sí, ¿saben qué hizo él? Él tomó a Moisés y lo puso justo debajo de la nariz del enemigo. Permitió al enemigo alimentarlo y criarlo correctamente de esa manera. Fue allá, derrotó al enemigo y lo hundió en lo profundo del Mar Rojo. Ven, eso es correcto. Seguro que sí. Luego pensar, oh Dios infinito, ¿de qué tenemos que preocuparnos? Él es Dios. Adelante y créanle a él, seguro. 78. Ahora, él dijo en él lo que él haría. Él vendría y se vindicaría a sí mismo en su iglesia y que ellos vindicarían su resurrección por sus obras. Ven, si Juan 14, 12, creo que eso es correcto. Sí, Juan 14, 12. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Ven lo que es. Ahora usted dice, yo creo, eso es simplemente una expresión. Pero si usted verdaderamente cree, eso es esto. Si Él es la palabra, entonces usted tiene que creer toda la palabra. El que cree en mí, simplemente no cree parte de ella. Crea todo todo Él en mí. Entonces las obras que yo hago, Él las hará también, pues Él sigue siendo la misma palabra. Así que si es la misma palabra, haría las mismas obras. Si este Espíritu Santo que está aquí ahora, si no es la misma palabra que fue en el principio, si lo es, hará las mismas obras. Esa es la razón que Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Oh, me gustaría quedarme en eso por un ratito, pero se está haciendo tarde porque la misma palabra, las mismas obras, ven, porque Jesús era las obras de Dios, nosotros sabemos eso. Párrafo 79. Mateo 28 dijo, yo estaré con mi ejército. No solo eso, sino que voy a estar en mi ejército. Oh, hermano, piénselo. Nuestro gran guerrero, nuestro gran triunfante general, palabra en nosotros. La palabra que fue hecha carne y triunfó sobre todo diablo, toda enfermedad, aún la muerte, el infierno y el sepulcro. Ese mismo general está en nosotros, con nosotros. ¿Por cuánto tiempo? Hasta el fin del mundo. Por todo el trayecto, piénselo. Él es el que va al frente de la batalla. Todo poder del enemigo ha sido derrotado. Cuando él estuvo aquí en la tierra, él tomó la palabra y triunfó sobre todo lo que Satanás tenía. Él triunfó sobre el sepulcro. Él resucitó al tercer día y él ha vuelto y ahora está viviendo en su iglesia. Este gran guerrero palabra, el guerrero que era la palabra. Y ese mismo guerrero que es la palabra está en nosotros viviendo él mismo, acentuando cada señal de su resurrección y su venida. Amén. Él lo está haciendo ahora en este tiempo del atardecer, cuando las grandes luces del atardecer han empezado a brillar. Aleluya, el gran guerrero Cristo ya triunfó. No hay nada que tenga que hacer yo, sino solo seguirlo. Amén. Todo poder está derrotado. Estoy equivocado. Muchas escrituras de aquí, a mí me gusta eso.
Estoy esquivando muchas escrituras aquí. A mí me gusta eso. Párrafo 80. Perdón. Yo pienso que de eso, en una ocasión aquí, hace algunos años, allí en Jeffersonville, la compañía de petróleo PFAU se incendió. Y nosotros tenemos un buen número de camiones de bomberos allí. Y ellos llegaron por ahí como un niño con una manguera así en el patio. El jefe de los bomberos andaba corriendo por ahí, ustedes saben, diciendo, ah, rocíen un poco aquí, masticando un puro como un buey descornado de Texas. Yendo aquí, rocíen un poquito acá. Y todos los bomberos corriendo, estirando la manguera. Sí, señor, su señoría, señor, mi hermano Branham, lo ilustre. Y el fuego seguía ardiendo. Después de un rato llamaron a Louisville. Del otro lado del puente vino el gran camión de bomberos. Tan pronto como pararon, ya tenían afuera la escalera que se dobla. ¿Quién estaba parado? Antes que extendieran la escalera, ya el jefe estaba al frente. Cuando la escalera subió, el jefe ya estaba arriba. Cuando llegó a la ventana, él no se detuvo allí. Échenle un poco de agua aquí, échenle un poco de agua allá. ¿Qué hizo él? Él tomó el hacha y rompió la ventana y dijo, vamos muchachos, entremos. Eso es lo que hizo nuestro jefe. Aleluya, mostró el camino a la muerte, al infierno y a la sepultura y dijo, vamos muchachos. No alguna clase de credo. Oh, vamos, él muestra el camino. Aleluya. En unos minutos el fuego había sido apagado. Amén. Párrafo 81. Permítanle a él romper las ventanas y murallas de sus credos y entrar en una vez. Todas las supersticiones y los diablos volarán al aire. ¡Gloria! Las cosas cambiarán. No necesitamos grandes gigantes intelectuales. Nosotros simplemente seguimos al jefe. El jefe descendió y tomó la palabra de Dios y rompió a través de ello y dijo, aquí lo tienen, ustedes saben. Me dicen que un avión de reactor, después de volar a cierta velocidad, llega a la barrera del sonido. Y luego solo tiembla y se sacude hasta que pasa a través de la barrera del sonido. Y después de pasar a través de allí, simplemente vuela libre. Bueno, así es como es en la iglesia. Usted simplemente muere a todo, hasta que pasa a través de la barrera del pecado. Esa es la incredulidad. Pase a través de eso y todo va a caminar bien. Cuando usted toma a Dios en su palabra, usted puede sacudir todo diablo de usted y caminar libre. Y todo, amén. Vístase de toda la armadura. Sí, Señor. Párrafo 82. El jefe está conduciéndonos a casa. Amén. Vénganse a casa. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros y estaré con vosotros, aún en vosotros hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. El jefe conduciendo hacia adelante, amén, mi Señor. Conoce el camino a través del desierto. Todo lo que yo tengo que hacer es seguir, amén. Escuchen el pum, pum, pum del ejército marchando hacia la victoria sin poner atención a toda esta incredulidad y a los viejos curvos y buitres gritando por aquí, nosotros somos águilas. Elevémonos por encima de todo, amén. 83. Aquí hace un tiempo en el ejército, cuando la nación por primera vez proveyó un casco. ¡Oh, qué cosa! Ese pequeño novato no quería ponérselo. Parecía innecesario. Pero cuando entró en la batalla, lo necesitó. Dios no provee algo a menos que él lo necesite. Todo lo que él les provee a ustedes, más vale que lo reciban, porque ustedes lo van a necesitar. Un pequeño novato con una mochila de 90 libras en su espalda, un entrenamiento. Él trae puesto su traje nuevo, ustedes saben, y él no ve necesario cargar esa mochila de 90 libras con todos esos picos, palas y granadas y todo lo demás. Pero dije que entre en la batalla una vez. Llegará el tiempo cuando uno debe tenerla. Eso es correcto. Párrafo 84. Por eso es que el todo sabio Dios equipa a su ejército con el bautismo del Espíritu Santo. Él sabía que esos gigantes intelectuales se pararían en los últimos días. Aleluya.
Él sabía que ellos se pararían y que podrían explicar por medio de su gran sabiduría. Los poderes de Satanás, Pedro dijo, son como un león rugiente, devorando lo que se pueda. Sí, pero él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez, voy a estar con vosotros. Él equipó a su ejército con el bautismo del Espíritu Santo, dijo, suban allá a cada uno de ustedes y esperen. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Hechos 1:8, y hasta lo último de la tierra. 85 el párrafo. Cuando el Espíritu Santo cayó y el fuego comenzó a caer sobre ellos, fueron todos ellos con el Espíritu Santo y todos ellos se juntaron allá en la calle. Dijeron, ¿qué significa todo esto aquí? ¿Por qué es que les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en lo que hemos nacido? Y nombraron todos los diferentes idiomas en los cuales ellos estaban hablando. Mas otros, burlándose, dijeron, estos están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie en medio de ellos, dijo, varones de Jerusalén y todos los que habitéis en Judea, esto os sea notorio. Y oíd mis palabras, estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. A las 9 de la mañana las tabernas ni siquiera estaban abiertas. ¿Ven? Sí, señor, esto no es eso. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, volviéndose a esa palabra, y derribó y cortó de lado a lado. Amén. 86. Y esos ancianos fueron compungidos de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Sí, Señor, allí está el patrón. Lo que Él dijo que hicieran, llévenlo a cabo una vez y vean si no es correcto. Amén. Sí, Señor, a mí me gusta eso, por cuanto es una promesa. 87. En el Antiguo Testamento, cuando cayó el maná. Cuando cayó el primer maná, Dios les dijo que salieran allá y consiguieran un gomer lleno de eso, gomeres llenos, y que lo pusieran en el lugar santísimo. Si ellos estaban de guardarlo, se llenaba de pequeñas termitas, gusanos. Ustedes saben de esos gusanitos, como les llamamos allá en el sur, que se meten en la cisterna y todo. Ustedes saben. Y pequeños insectos. Ese es el problema con la experiencia de muchísima gente. Tiene algunos insectos en ella, ven, tratando de guardar lo que ellos tenían hace 2 años. ¡Qué va! Volvamos a afirmar esto otra vez. Ese maná caía cada noche y ese maná era Cristo, ven. Ustedes no pueden guardar la experiencia de ayer, tienen que tener una ahora mismo, ven. Eso es correcto, hoy mismo. Pero algo se guardó de ello en el lugar santísimo, el cual permaneció. Él dijo, todas las generaciones que seguirán después de ustedes, cuando lleguen a ser sacerdotes en el sacerdocio, ellos pueden comer un bocadito de maná original que cayó al principio. Ven, párrafo 88. Miren, ahora Pedro dijo lo mismo. Ellos dijeron, él dijo, esto es aquello. Esto es, él dijo, ahora arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Ahora somos reales sacerdotes y para vosotros, vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, todos vendrán a través de esta fórmula, vendrán y de verdad se arrepentirán y se bautizarán, mirarán hacia Dios y Él les dará una boca llena, sino un corazón lleno, no un algo, no alguna emoción o alguna psicología, sino el verdadero Espíritu Santo, el original que cayó en el día de Pentecostés. Él mismo. Sí, si ustedes siguen la prescripción, es igual como dar medicina. Muchos doctores hoy día, que si ustedes tomaran, si un boticario no surtiera la prescripción de la manera que el doctor la escribió, ¿saben lo que acontecería? Los mataría. Ese es el problema. Ustedes tienen muchos miembros de iglesia muertos. Gloria, hermano, no se meta con ello. Eso es lo que el doctor escribió. Simplemente tómela de la manera que está. No hay más que decir.
Tenemos muchos boticarios charlatanes. Sí, señor. Párrafo 89. Él sabía lo que su ejército necesitaba. Esa es la razón que él los equipó con el Espíritu Santo. Ellos sabían que tendrían que él los necesitaría. O sea, que ellos lo necesitarían a él. Sí, señor. Él sabía que para ser un testigo efectivo, ellos, para atestiguar su resurrección, ellos tendrían que tener el Espíritu Santo. Ahora, él dijo, Marcos 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. En otras palabras, demostrar el poder. Y estas señales seguirán a los que aceptan el Evangelio. Ven, no solamente decir palabras intelectuales. No, no, ellos no podrían hacer eso con palabras intelectuales. Esa palabra tiene que ser hecha carne, manifestada. Ven, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, beberán cosas mortíferas sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Demostrar el poder del Espíritu Santo, la palabra hecha manifiesta. Estas cosas que yo les estoy diciendo se cumplirán como palabra vivificante. Se cumplirán. Ustedes tienen el poder del Espíritu Santo en ustedes. No son ustedes, es el Espíritu Santo haciéndolo. Ven. Párrafo 90, por último. Ahora, para ser un testigo eficaz de Dios, ustedes tienen que tener el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo ustedes no pueden hacer que esa viva. Y saben lo que ustedes harán. Tomarán la idea de algún gigante intelectual al respecto y lo sobrepasan y dirán, eso solo fue para los apóstoles. Día de fiesta, día de gozo en la casa de mi Dios. Goza, oh alma, canta alegre, cántale a tu Salvador, únete a los redimidos por la gracia de su amor, y lo haremos todos junto al Señor. ¿No está usted contento por eso? Esperamos su venida y el llamado de su voz, uniendo los corazones por el fuego de su amor, y seremos transportados para siempre a su mansión. Lo haremos para siempre al Señor, al Salvador, perdón. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo a través de la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Estamos lecturando este mensaje titulado Vistiéndose de toda la armadura de Dios, predicado en Short Plains, North Carolina, Estados Unidos, el día 7 de junio del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 91 al 100. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, vistiéndose de toda la armadura de Dios. Párrafo 91. Oh, yo estoy contento por eso. Sí, señor. Sí, señor. Ustedes tendrán que tener el Espíritu Santo para manifestar estas luces del atardecer. Correcto. Para hacer real, Marcos, o sea, Hebreos 13:8, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es correcto. Vístanse de toda la armadura de Dios. No la usen como un ropaje o solo para desfilar de un lado para otro. ¿Pero qué es? Vístanse de toda la armadura de Dios, para que cuando ustedes tengan puesta la armadura de Dios, ustedes puedan tomar la espada de Dios con fe y cortar camino a cualquier promesa que Dios les hizo a ustedes. Si la enfermedad se pone en su camino, córtenla y háganla a un lado. Es la promesa de Dios. Si el pecado se pone en su camino, córtenlo y háganlo a un lado. Eso es correcto. Toda la armadura. Si el diablo les dispara un dardo a ustedes, quítenselo y sigan cortando. Eso es correcto. Firmes y adelante, huestes de la fe, con la cruz de Jesús yendo por delante. Aleluya. Es mi gozo en decir que soy de Él. Soy de Él. Soy de Él. Es mi gozo en decir que soy de Él. Aleluya. Soy de Él. Soy de Él. Es mi gozo en decir que soy de Él. ¿No está usted contento por eso? Amén, sí, Señor. Santo Espíritu, dirige nuestros cantos al Señor, une nuestros corazones llenos de tu grande amor. Quita toda la tristeza que haya en nuestro corazón
y unidos alabemos al Señor. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo en decir que soy de Él. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo en decir que soy de Él. 92. En Memphis, un día, ustedes me han oído contarlo, me imagino. Acabo de pensar en ello. Yo venía cantando ese cantito. El avión había parado. Había caído una tormenta la noche anterior. Y yo venía desde allá de Dallas, Texas. Y paró en Memphis. La tormenta hizo que aterrizara. Me pusieron en el hotel grande. Me dijeron que a la mañana siguiente me llamarían a las 7. Y yo iba a enviar por correo unas cartas muy temprano, como a eso de las 5. Yo no dormí mucho. Y en camino hacia allá, el Espíritu Santo me dijo, da la media vuelta y regrésate por el camino opuesto. Yo caminé un poco más lejos y había unos carretes y pistolas y cosas en el mostrador de una tienda. Y un policía grande irlandés estaba parado allí. Caminé hacia estos carretes y mirando de un lado para el otro, yo pensé, ya no me está mirando. Yo dije, Señor, ¿eres tú? ¿No creen ustedes que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios? Dijo, da la media vuelta y regrésate por el camino opuesto. Simplemente comencé a regresarme y crucé. Me fui muy allá al sur de Memphis y llegué a donde vive la gente de color. Y yo iba caminando por allí y pensé, caray, mirando a mi reloj, ya es hora para que salga el avión. Algo seguía diciéndome, sigue caminando. El sol ya estaba bien alto, ustedes saben, 93. Yo iba caminando por allí y miré directamente. Y parada, recargada sobre la puerta pequeña de la cerca, y allí estaba parada una hermanita de color típica. Se miraba como una de esas tías gemimas, con sus grandes cachetes colgándole. Las lágrimas le corrían por sus mejillas. Ella dijo, buenos días, pastor. Yo dije, buenos días. Yo dije, tita, ¿cómo supiste que yo era un pastor? Ahora, allá en el sur, así se les dice a los ministros. Yo dije, ¿cómo supo usted que yo era un pastor? Ella dijo, ah, yo sabía que usted era uno. Dijo, solo hay una cosa que hace falta. Dijo, usted debería de traer puesto un trajecito gris y un sombrerito puesto de lado en su cabeza. Dijo, pero ¿dónde quedó ese maletín que traía? Yo acababa de dejarlo allí. Yo dije, lo dejé en el hotel. Ella dijo, yo sabía que usted iba a venir. Yo dije, mi nombre es Branham. ¿Sabía usted? Dijo, no, señor, Pastor Branham, no lo conozco. Ella dijo, ¿pero nunca oyó en la Biblia acerca de la mujer tsunamita? Yo dije, sí. Dijo, usted sabe, ella tuvo un bebé. Ella ya estaba muy vieja para tener un bebé. Y aún así tuvo uno. Y dijo, Elías, se refiere a Eliseo. Ese profeta fue y le dijo acerca de ese bebé, pues ella había sido buena con este profeta. Yo dije, sí, yo conozco la historia muy bien, tita. 94. Ella dijo, pues, yo soy una mujer como esa. Y ella dijo, yo oré al Señor, yo y mi esposo, para que nos diera un hijo. Y yo dije que lo criaría como ella lo hizo. Y dijo, él nos dio un buen hijo. Y dijo, pero mi muchacho tomó el camino errado. Dijo, se metió con los pecadores y demás, y se fue por el camino del pecado. Y dijo, él está acostado allí muriéndose. Él ha contraído una enfermedad venérea. Y dijo,
Él está allí muriéndose. Y dijo, no lo sabíamos nosotros los cristianos aquí. Y dijo, pasó mucho tiempo hasta que se volvió sífilis. Y dijo, él se está muriendo. Y dijo, el doctor vino y dijo que ellos no podían hacer nada por él. Su sangre medía más de 4 y le habían dado Salvarsan 606 y mercurio y de todo, pero no le hizo ningún bien. Y la cosa estaba ya muy avanzada. Ya le había carcomido en su corazón y dijo, se está muriendo. Y ella dijo, yo simplemente no podía, pastor, soportar ver morir a mi bebé. 95. Dijo, su padre fue a trabajar esta mañana y dijo, toda la noche estuve despierta y yo oré y dije, Señor Dios, dijo, tú eres el mismo Dios de los días de Elías. Y dijo, ahora yo soy ese tipo de mujer que fue ella y tú me diste mi bebé. Y dijo, él ha tomado el camino errado, Señor, pero yo he lavado en lavaderos y traté de servirte. Y fui a tu iglesia y escuché a tus ministros. Y dijo, yo traté e hice todo lo que se me dijo que hiciera. Ella dijo, yo no quiero ver a mi bebé morir así. Dijo, sí. Y yo dije, Señor, ¿qué puedo yo hacer? Y dijo, me quedé dormida y soñé que yo lo veía a usted venir por la calle. Y cuando desperté, él dijo, sal y ponte al lado de la puerta de la cerca. Y su espalda estaba todavía húmeda. Ella tenía una camisa de hombre amarrada alrededor de su cabeza. Y mientras miraba hacia allá, la miré a ella. Yo pensé, ¿qué cosa? Ella dijo, ¿no pasaría usted? 96. Oh, hermano, yo abrí esa puerta vieja de la cerca que tenía colgando allí la punta de un arado viejo, como pesa. Ustedes saben qué son. Y entré. Yo he estado en palacios de reyes, ustedes saben, pero nunca me había sentido tan bienvenido como me sentí en esa casita de los de color esa mañana. Tenía un piso viejo y esa camita vieja de fierro allí, pobre. Pero acostado en la cama estaba un muchachote bien parecido. Se miraba como de 190 libras, 85.5 kilos, simplemente fuerte, fornido. Y él tenía la sábana en su mano o esa cosita sobre él y haciendo, uff, uff, uff. Yo dije, buenos días, señor. Oh, dijo ella, pastor. No ha reconocido nada por 3 o 4 días, dijo. Él cree que él está allá en el océano o en algún lugar extenso, dijo. Él dice de cómo está oscuro y él está en un barco y no puede encontrar su camino de regreso. Y dijo, eso es lo que me parte el corazón. Dijo, si tan solo pudiera oírle decir que él es salvo. Yo dije, tita, yo oro por los enfermos. 97, ella no estaba interesada en eso. Ella quería ver a ese muchacho salvo. Eso es lo que ella quería ver, a ese muchacho salvo. Ella deseaba verlo de nuevo del otro lado, entonces. Ella dijo, ahora él ha tomado el camino errado. ¿No oraría usted por él? Yo dije, bien, oremos. Yo dije, bien, oremos. Así que nos arrodillamos y yo dije, tita, ore usted primero. Oh, hermano, cuando esa santa amada empezó a orar, usted no era algo nuevo para ella. Ella habló con él como si ella hubiese hablado con él antes. Claro que sí. Yo solo sentí escalofríos por todo mi cuerpo así. Yo pensé, oh Dios. ¿Cómo fue que tú me guiaste aquí de esta manera? Yo pensé, oh Dios, tú eres muy maravilloso. Yo la estaba mirando y me levanté y la seguí mirando.
y ella tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Ella dijo: Señor, aquí estoy. Dijo: Yo oré y tú me diste un sueño y me dijiste que este pastor iba a venir y esperé allí mismo. Yo creo que Dios obra en ambos lados del asunto. Eso es. Dijo: Yo esperé aquí mismo hasta que él vino. Y dijo: Ahora, aquí está él. Dijo: Señor, si tan solo pudiera oír a mi bebé decir: Yo soy salvo. Dijo: Estará todo bien. Y ella oró. Y luego terminó de orar. Dijo: Amén. Ella dijo: ¿Oraría usted, pastor? Yo dije: Sí, señora, hermana. Yo puse mis manos sobre sus pies. Estaban helados. 98. Se levantó y se enjugó las lágrimas de sus mejillas de esta manera. Lo besó en la mejilla. No importaba si él se encontraba en desgracia. Ella dijo: El bebé de mamá. Ahora ven, eso no importa qué era él. Era su bebé, a pesar de todo. ¿Ven? No importa. ¿Ven? Eso es. Piense usted lo que es el amor de una madre. Ahora, pero Dios dijo: Una madre podría olvidarse de su bebé, pero yo no puedo olvidarte. ¿Ven? Tu nombre está grabado en las palmas de mis manos. Él le ama a usted. No se preocupe. Si usted está tomando su palabra, solo siga adelante. Se volvió a arrodillar y yo puse mis manos sobre sus pies. Él seguía diciendo: Uf, uf, está oscuro aquí adentro. Dijo: Uf, uf, está oscuro aquí adentro. Oh, mamá. Yo dije: ¿No puede hablarle usted? Dijo: No, él no sabe en dónde está. Dijo: Él simplemente ha estado así por días. 99. Y yo dije: Padre Celestial, yo no entiendo por qué el avión tuvo que bajar. Ahora ando muy retrasado. No lo cogeré. Y tú me hiciste venir por esta dirección aquí. Y esta hermana estando parada allí afuera de esta humilde casita. Yo solo vine aquí para, yo no sé por qué estoy aquí, Señor. Yo solo continué siguiendo. Él dijo: Oh, mamá, oh, mamá. Y yo dije: Escuché por un ratito. Ella dijo: Sí, querido. Dijo: Mamá, se está poniendo claro en el cuarto. Un tiempecito. Como un año después de eso, yo iba en camino a Phoenix. Venía en el tren. Ustedes saben cómo son los emparedados en el tren. Son como de este tamaño y unas cositas pequeñitas. Así que paramos en Memphis y yo me bajé para conseguirme una bolsa de hamburguesas para que me duraran hasta llegar casi a Phoenix. Y así que íbamos a estar viajando ese día y esa noche. Y las podía conseguir allí como por unos 15 centavos cada una, ustedes saben. E iba a conseguirme una bolsa de hamburguesas. Y fui a conseguir. Corrí así y oí a alguien, o no sé quién, decir: Hola, Pastor Branham. Y miré para allá y estaba un mozo de estación parado allí. Yo dije: Hola, ¿cómo está usted, hermano? Seguí caminando. Él dijo: Espere un momento. Dijo: ¿No me conoce? Y yo dije: No, no creo que lo conozco, hermano. Él dijo: ¿Se acuerda una vez? Dijo: Que usted vino a mi casa. Y dijo: Mi mamá estaba parada afuera en la puerta de la cerca, esperando allí o algo así. Yo dije: No me digas que tú eres ese muchacho. Dijo: Sí, lo soy. Él dijo: Yo no quedé sano. Dijo: El doctor ya dijo que estoy bien. Y dijo: No solo eso, pero ahora también soy salvo. Amén. Párrafo 100. Oh, escuchen, amigos. Dios obra en ambos lados del asunto. Ese mismo Dios que pudo decirle a aquella mujer, a aquella tsunamita, el mismo Dios que pudo hablarle y decirle a la mujer en el pozo: Ve, trae a tu marido.
aquella misma mujer que pudo tocar su manto para hacer que se diera la vuelta en medio de aquella gente. Él es Dios. Permítanme mostrarles algo. Me di cuenta que allá atrás están unas personas de color, creo, y dos o tres hermanos sentados aquí. Yo no digo esto por ellos, ¿ven? Pero miren, cualquier gracia de Dios, no a los potentados y monarcas, pero a una pobre mujer de color, analfabeta, viviendo en una chocita allá, la gracia de Dios que pudo detener aquel avión allá. Y escuchen, después que salí de aquella casa, salí y tomé un taxi para regresarme. Andaba como a 2 horas y media con retraso. Y yo dije, lléveme a la estación de taxis. No a la estación de taxis, sino al aeropuerto. Yo dije, tengo que tomar un avión cuando pueda. Ahora, esto fue allá atrás, inmediatamente después de la guerra. Y casi uno no podía conseguir un avión. Cuando yo entré allí, me metí. Dijeron, última llamada para Louisville, Kentucky. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Vistiéndose de toda la armadura de Dios. Servicio realizado en Sumter Pines, North Carolina, Estados Unidos, día 7 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 101 dice, ¿qué fue? Dios, por la fe de esa mujer que tal vez ni sabía sus ABCs. Sin embargo, sí sabía sus ABCs. Siempre creer a Cristo. En inglés se forman las siglas ABC. Ven, para esa mujer, pobre mujer analfabeta que casi ni sabía de dónde vendría la siguiente comida. Pero su sinceridad al Dios a quien ella amaba pudo hacer aterrizar aquel avión y detenerlo hasta que la oración de fe fuera orada por su muchacho. Y pudo tomar a un hombre y moverlo para que yo no fuera en el avión. El Espíritu de Dios haciéndolo a uno volverse. No importa cuánto uno intente ir, lo hace que se regrese. Logre meter a Dios en usted, hermano, y no podrá irse por el otro camino. Algo hace que se vuelva. Detuvo ese avión allí, ¿para qué? Ese es el mismo Dios que está en este edificio en esta noche. ¿No creen ustedes? Vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Lo creen a Él? ¡Oh, cuánto amo a Cristo! ¡Oh, cuánto amo a Cristo! ¡Oh, cuánto amo a Cristo! Porque Él a mí me amó. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levanten sus manos. Entonces, digan esto. Nunca lo abandonaré a Él. Nunca lo abandonaré a Él. Nunca lo abandonaré a Él. Porque Él a mí me amó. Gloria a Dios. Párrafo 102. Habrá luz en el atardecer. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. El árbol novia brotó en Pentecostés. Hay un árbol que David miró. Está plantado junto al río de aguas. Un río, el Espíritu Santo. Todas estas aguas fluyendo hacia él. Dones espirituales fluyendo hacia él. Sus hojas no pueden marchitarse. Dará su fruto. ¿Es correcto eso? Recuerden, dará su fruto en su tiempo. Aquel árbol perfecto, Cristo vino. Y cuando Él vino, ¿qué sucedió? Lo cortaron y lo pusieron. Que Dios, el profeta habla con un hermano. Lo cortaron, lo colgaron en un árbol romano, pero resucitó de nuevo. Eso es correcto. Él está aquí hoy mismo. Eso es correcto. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él se paró, miró hacia la audiencia. Una mujercita pasó por allí un día mientras que Él pasaba por en medio de una multitud de gente. Ellos dijeron, los doctores de aquel día, los filósofos y los sacerdotes dijeron, Él es un telepático. Él es un Belcebú, un adivino. Ellos todavía viven, el Espíritu vive, pero el Espíritu de Dios todavía vive también. Ven. Él viene por su novia. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Párrafo 103. ¿Cuántas personas aquí están enfermas que no me conocen y saben que yo no conozco nada acerca de ustedes? Levanten sus manos. Todo alrededor, por todos lados, simplemente por todas partes. Si esto llega a una persona de Jeffersonville o alguien que yo conozco, olvídense, apártense de ello. Levante su mano y diga, no, apártese, yo no he tenido, solo siento su presencia. Yo sé que Él está aquí. Escuchen, Jesús dijo,
Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ven, ¿qué fue un tiempo como en Sodoma? Miren a la perversión, cómo fue en Sodoma, el pecado de Sodoma. Miren a esta nación, miren a las otras naciones. Yo estaba leyendo un periódico aquí hace un tiempo en Los Ángeles. Aumentó un 40% en el año pasado. Sodomitas. Porque las mujeres se han expuesto ellas mismas de tal manera hasta que el curso natural del hombre ha cambiado. Sodomita fue en los días de Sodoma. Miren cuando Lot, el hombre justo y su familia estaban allá. Él llegó a ser el alcalde de la ciudad, o sea, se sentó a la puerta de entrada y fue un juez, un gran intelectual. Pero los pecados afligían su alma justa todos los días. Párrafo 104. Un día, justo antes del tiempo del fin, Abraham, la iglesia elegida, fue llamada afuera, no fue a Sodoma, estaba fuera de Sodoma. Ahora observen las tres clases de personas. Siempre, siempre hay un creyente, un manufacturado y un crédulo entre la gente. Ese es Abraham, Lot y los sodomitas. Ahora observen, cada uno tuvo un mensaje. Hubo tres ángeles que vinieron a Abraham, la iglesia elegida. Dos de ellos fueron allá a Sodoma y sacaron a Lot y a su esposa e hijas. Ella volteó para atrás. Los sodomitas se quemaron. Dio dos de ellos, un moderno Billy Graham y un Oral Roberts. Sus mensajes llegaron hasta Sodoma predicando la palabra, cegándolos con la palabra. Al descreer la palabra, usted está ciego. La predicación del Evangelio ciega al incrédulo. Y eso es lo que Billy Graham y esos grandes evangelistas están haciendo, cegando. 105. Pero hubo uno que se quedó con Abraham, el elegido. Él dio a él una señal. Recuerden que él había sido Abraham uno o dos días antes de eso. Y Sara había sido Sarai. Pero ahora eran Abraham, Abraham. Rahamy Sara. Ven, así que este sentado allí, el que estaba hablando, le dijo: ja, Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer, princesa? Dijo: ella está en la tienda. Y la tienda estaba detrás del ángel. Él dijo: Abraham, ahora recuerden, Sara tenía 90 y Abraham 199. Dijo: yo voy a visitarte. Yo, un pronombre personal allí. Yo voy a visitarte según el tiempo de la vida, la promesa de la cual te dije. En otras palabras, Sara va a tener este bebé. Y ella se rió en la tienda. Ven, ella era vieja. Ella dijo: ¿yo tener placer con mi señor? Abraham, su esposo. Y dijo: él es viejo también. Pues ellos eran como esposo y esposa. Quizás ellos no habían sido esposo y esposa por 20 años. Ven, ellos estaban así de viejos, ya pasados. Dijo: ¿yo? Y ella se rió. Y el ángel, con su espalda volteada, dijo: ¿por qué se rió Sara? ¿Quiere eso? ¿Es eso telepatía? ¿Por qué se rió Sara? Sara corrió hacia afuera y dijo: no lo hice. Pues ella estaba asustada. Él dijo: sí, lo hiciste. 106. Ella hubiera perecido allí mismo si no hubiera sido por Abraham, su esposo. Ella era parte de él. Y la iglesia perecería ahorita mismo si no fuera una parte de Cristo por causa de su incredulidad. No lo puede hacer. No podía quitar a Sara por causa de Abraham. Él no puede quitar a la iglesia por causa de Cristo. La sangre todavía está allí. Ven, eso es correcto. Es parte de él. Párrafo 107. Ahora, noten, Jesús, y observen cómo él le llamó a este hombre, Lot. O Lot. Esos ángeles condujeron fuera a Lot. Observen, Abraham salió a adorar junto a este ángel y él lo llamó Elohim. ¿Qué fue? Ese hombre comió chuleta de ternera, un cordero o un becerro. Y él tomó leche y comió pan, probablemente harina de maíz. Hizo tortas de maíz afuera en el rescoldo. Pero Sara los hizo. Y él comió pan, bebió leche de la vaca y comió el becerro de la vaca. Eso es correcto. Y parado allí, Abraham lo llamó a él Elohim. Él debería de saber. Él fue quien habló con él. Vean si eso no es correcto. Elohim, Señor, con S mayúscula.
igual que al principio. ¿Qué fue? Jesús dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Elohim, la palabra, en el principio, será manifestado en carne humana como Él lo hizo allá. Aleluya, Elohim. Yo no fui, soy yo, ven. 108. Él está aquí en esta noche, de la misma manera. ¿Lo creen? ¿En verdad lo creen? Si alguien en este edificio que yo no conozco, si el Espíritu Santo, si usted solamente, ¿cuántos creen que aquella mujer tocó a Jesús? No físicamente, pero que su fe lo tocó a él. Ven, ¿qué fue eso? El manto, seguro, el ciego Bartimeo, la misma cosa, ven, su fe lo detuvo. Quiero predicar antes de irme sobre, entonces Jesús se detuvo. Y ahora, si el Señor lo permite. Párrafo 109. Este gran manto, el manto palestino, ella se abrió paso. Esa mujercita débil y tocó su manto. Ella dijo, sí, solo puedo hacerlo. Y todos ellos diciendo, rabí, profeta, engañador, o lo que fuera que lo estaban llamando a una multitud mixta. Así que él pasaba por allí y él dijo, se detuvo. Dijo, ¿quién me ha tocado? Dijo, oh, todos te están tocando. Pedro lo reprendió. Dijo, ¿qué va? Un hombre de tu calibre y decir, ¿quién me ha tocado? Dijo, pero yo percibo que me he debilitado. Virtud salió de él y él miró por encima de la multitud y él encontró a la mujercita y él dijo, tu fe te ha salvado. Párrafo 110, por último. Ahora, la Biblia dijo en el libro de Hebreos que Jesucristo ahora mismo es un sumo sacerdote. ¿Es correcto? Que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es correcto eso? Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cómo actuaría él si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Actuaría de la misma manera que él lo actuó entonces, si él es el mismo sumo sacerdote? La Biblia dijo que él es el mismo. ¿Lo creen? Bien, entonces ustedes no pueden sobrepasar la palabra. La palabra dijo así. Ahora tenemos nosotros. ¿Tienen ustedes suficiente fe para tocarle? Si pudieran tocarlo a él, entonces yo me rendiré a él y le permitiré que me use a mí y los use a ustedes para traer fe al resto de la audiencia. Ese es un reto. ¿Verdad que sí? ¿Lo creen? ¿Lo creen? ¿Lo harían? Fortalecería su fe al ver a Elohim, no a usted, no a mí, sino a él. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la protección? El armamento, la armadura de Dios, la palabra de Dios hecha manifiesta en carne humana. Su carne, mi carne, para ver las obras de Dios. Amén. Yo lo creo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo. Vistiéndose de toda la armadura de Dios, mensaje predicado en Shouting Pines, North Carolina, Estados Unidos, el día 7 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 111 al 120. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje vistiéndose de toda la armadura de Dios. Párrafo 111. Padre Celestial, quizás yo hice mal, quizás yo hice un reto errado. Si lo he hecho, Señor, perdóname. No fue mi intención hacerlo, pero parece como que es algo que me guía a hacerlo. Y si ese eres tú, Padre, que estoy seguro que sí eres, hazte manifiesto para que la gente sepa que estas cosas que hablo, aunque no tengo educación, son sin embargo la verdad. Son tus palabras. Concédelo, Padre. Amén. ¿Oyeron eso? Recuerden cuando una vez el ejército venía en camino y el Espíritu de Dios cayó sobre un hombre y le dijo cómo. ¿Cómo ir allá y ponerse en el camino? ¿Y cómo ellos le ganarían a aquel ejército? Y lo hicieron. Creo que fue David. ¿Fue él quien estaba hablando? ¿O uno de ellos? Y el Espíritu cayó sobre uno de los hombres y les dijo cómo escapar. ¿Escucharon qué fue dicho? Búsquenme. Él es la palabra. Quédense con la palabra. La palabra promete esto. Ahora, ¿qué estoy tratando de hacer? Tomar a Dios en su palabra. Ahora, yo no, yo conozco a algunos de ustedes aquí, pero ustedes oren.
Si llega a caer sobre uno de ustedes aquí que yo conozco, por favor, la gente que es de alrededor de Jeffersonville, que yo conozco, no oren, solo olvídenlo por esta vez, que sean personas que yo no conozco, ¿ven? Solo oren por mí, los necesito a ustedes. Un momento, rápido, viene él, sean reverentes. Hay una mujercita sentada por aquí a mi derecha, tiene un pañuelo sobre su boca. Somos desconocidos el uno para el otro, me supongo. No la conozco a usted. Él la conoce a usted muy bien. Aquiétese. Aquí está. Una mujer que está en contacto con Dios, la cual no conozco. Ella no me conoce y yo no la conozco. Pero el Espíritu Santo nos conoce a ambos. Ahora usted estaba orando por algo. Si el Espíritu Santo me revelara a mí por lo que estaba orando, usted como él hizo con la mujer, con el flujo de sangre, ¿ve? ¿Creerá que usted quedará libre? Es un problema espiritual lo que la está molestando a usted, ¿no es así? Si es así, alce su mano. Ya no le va a molestar más. ¿Cree usted que Dios sabe quién es usted? ¿Le ayudaría eso a usted? Mildred Rose, tenga fe en Dios, ¿ve? Solo crea. Usted ni siquiera es de aquí, usted es de Carolina del Sur. Eso es verdad. Solo tenga fe. No dude, ¿ven? Eso impactó a una señora sentada justo detrás, atrás de ella. Ella también es una desconocida para mí, pero Dios nos conoce a ambos. Usted tiene un problema. Es una sombra negra sobre la mujer. Yo no la conozco. Ella es una desconocida. La señora de enseguida tiene las manos en alto así. Pero sí, ¿cree usted que Dios puede revelarme cuál es su problema? ¿Creería que yo soy su profeta o su siervo? ¿Lo haría? El de usted es una condición nerviosa. Eso es correcto. Si eso es correcto, alce su mano. Ahora ya no le va a molestar más. Su fe la ha salvado. Usted es de esta región. Usted es de un lugar llamado Fayetteville. Eso es correcto. ¿Cree que yo soy su profeta? ¿Cree que Dios puede decirme quién es usted? Señora Harrison, entonces usted puede irse a casa sana. ¿Creen? Aquí está sentada una señora, sentada aquí mismo mirándome. Yo soy un desconocido para esta mujer. ¿Es desconocida para mí, hermana? Muy bien. ¿Cree que yo soy su profeta o su siervo? ¿Lo cree? Si Dios me revelara cuál es su problema, ¿creerá con todo su corazón? Usted tiene muchas cosas mal con usted. Usted tiene alta presión para empezar. Usted también tiene problemas del corazón y también está a punto de un agotamiento nervioso. Y usted está orando para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eso es verdad. Si eso es correcto, levante su pañuelo. ¿Cree usted que Dios la conoce a usted? Muy bien, señor. Señora Jackson, muy bien. Vaya a casa y sea sana. ¿Lo creen? Aquí está sentada una mujercita, sentada aquí mismo llorando. Ella es algo así corpulenta. Tiene su cabello peinado para arriba, así de esta manera. Y trae puesto un vestido blanco, sentada por allí mismo. Yo soy un desconocido. Usted está orando por algo. Eso es correcto. La mujercita allí, yo soy un desconocido para usted. Yo no la conozco. Dios la conoce. ¿Cree que soy su vidente o su siervo? ¿Cree usted eso con todo su corazón? ¿Quiere regresar a Charlotte Yasana? Sí, señora Hines. Y usted quiere un bebé, ¿verdad? Créalo con todo su corazón. Usted puede tener su bebé. Muy bien. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cuántos de ustedes creen? Soy de él. Soy de él. Es mi gozo en decir que soy de él. ¿Están contentos por ello? Oh, hermano, ¿qué es? El Espíritu Santo está aquí con ustedes. Allí está de nuevo. Solo creamos. Tómense de la mano uno del otro. Agárrense. Hagan contacto. Tómense de la mano uno del otro. Solo para que ustedes conozcan que el Espíritu Santo está aquí. Ahora, escuchen, amigos.
No hay una persona aquí que tenga algo de entendimiento espiritual que no sepa que ahorita está sintiéndose un poco extraño por dentro. ¿Qué es eso? Eso es la palabra de Dios. Eso es Dios en forma de espíritu. La palabra, Dios fortificándolo a usted. ¿Ven? No descrea ahora, crea. Vi a un hombre que acaba de ser sanado allá atrás de un problema de la próstata. Dios le bendiga, hermano. Es todo. Diabetes, esa señora, olvídese de ello. Vaya a casa. Usted está sana. Así está en todas partes, por todo el edificio. ¿Creen? Ahora, la Biblia dijo, escuchen, la misma Biblia que promete, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Esto es lo que él hizo. Pues la misma Biblia dijo esto, que si ellos, estas señales seguirán a los que creen. Si pusieren sus manos, todos ustedes son creyentes. Ustedes tienen sus manos puestas unos sobre otros. Si pusieren sus manos sobre los enfermos, sanarán. Padre Celestial, sabemos que Satanás ha sido derrotado. Nuestro gran capitán principal, Jesucristo, está presente. Aquí está su palabra hecha manifiesta. Ha sido hecha manifiesta por la presencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros, el mismo Espíritu Santo que nos trajo fuego pentecostal, nos trajo lenguas pentecostales, nos trajo interpretación pentecostal. Que puso en la iglesia apóstoles, profetas. En esta gran convención llevándose a cabo, donde maestros evangelistas y dones están operando en todas partes. Te vemos a ti, Señor. Sabemos que estamos en el tiempo del fin y la gente necesita fuerza. Satanás está atacándolos y yo estoy poniendo la palabra de Dios en sus manos ahora mismo, en sus corazones. Derrotamos a Satanás con esta palabra. Sal de estas personas en el nombre de Jesucristo. Mira sus manos, mira la fe de ellos. Dios, Satanás, tú estás derrotado. Sal de ellos en el nombre de Jesús. Sal fuera, te conjuro por el Dios vivo. Yo le amo porque él a mí me amó. ¿Lo creen? ¿Creen que los ama a ustedes? Levanten sus manos, sí, ustedes. Salvación. Allá en la cruz. Amén. ¿Me escuchan? Párrafo 119. Un hermano el otro día dijo que él tuvo un sueño. Él vio un diablillo pequeñito parado allá afuera y el diablillo estaba brincando para arriba y para abajo. Y él dijo, ¡buh! Y él brincó para atrás. Cada vez que él brincaba para atrás, él se hacía más pequeño y el diablo se hacía más grande. Y cada vez que gritaba, ¡buh!, él brincaba para atrás y el diablo se hacía más grande. Y él sabía que tenía que pelear contra él. Así que él pensó, yo tengo que encontrar una silla o algo. Él encontró una Biblia y el diablo le hizo ¡buh! Y él le hizo ¡buh! También. Y el diablo se hizo más pequeño y él hizo, buh,
bu, 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 y lo tumbó al suelo. Amén. Párrafo 120. Eso es la palabra de Dios. Cuando Él grita, bu, bu, usted grite, bu. Cuando Él dice, tú estás enfermo, diga, escrito está, por sus llagas yo fui sanado. Amén. Gloria, me siento religioso. Ni aún es medianoche todavía, sin embargo, me siento religioso. Amén. Soy de Él, soy de Él. Él es mi gozo en decir que soy de Él. Aleluya. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo en decir que soy de Él. Santo Espíritu, dirige nuestros cantos al Señor. Une nuestros corazones llenos de tu gran amor. Quita toda la tristeza que haya en nuestro corazón y unidos alabemos al Señor. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo en decir que soy de Él. Soy de Él, soy de Él. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje, vistiéndose de toda la armadura de Dios. Servicio realizado en Shelter Pines, North Carolina, Estados Unidos, el día 7 de junio del año 1962. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Perseverancia, predicado en Shorting Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, el día 8 de junio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje. Párrafo 1 dice, gracias, hermano Parker. Es un privilegio encontrarme en este lugar. Lamento haber llegado un poco tarde, pero estaba atendiendo un caso muy serio de enfermedad aquí detrás de la cortina. Le estaba ministrando a un bebito y estoy muy feliz de estar aquí otra vez esta noche. Espero no retenerlos tanto como los retuve anoche. Los retuve mucho tiempo y me fui a casa y me sentí algo, o mejor dicho, me fui al motel y me sentí un poco mal cuando vi la hora. ¿Qué era? Me quedé hablando aquí como por una hora y 45 minutos. Y claro, para mí ese fue corto en comparación. El otro día hablé por 6 horas. Vean, si un hombre sabe mucho, él no tiene que hablar muy extenso. Pero cuando él no sabe mucho, me supongo que simplemente lo tiene que rellenar con algo. Como ustedes saben, vean, yo solo espero en él. Y cuando siento que él me da algo que decir, bueno, entonces yo lo digo. Y pareciera que solo tengo que trastabillar hasta recibirlo. Anoche estuve tratando de hablar sobre el razonamiento. No, cuando algo razona en contra de la palabra de Dios. No me refiero con razonar a cualquier razonamiento, porque Pablo razonó con la gente. Y el problema de hoy en día es que la gente simplemente acepta cualquier cosa que llega y no la razona con la escritura. Pero cuando se trata de razonar en contra de la palabra de Dios, entonces aléjese de eso. Ese es el enemigo. Ven. Pero cuando se trata de razonar a favor de la palabra de Dios, entonces es Dios. Bien, eso es correcto. Los dos razonamientos. Por lo tanto, creemos en razonar a favor de la palabra. Creemos que la palabra está correcta. Ahora bien, ustedes no pueden probar científicamente la palabra porque y nunca lo lograrán porque es muy contraria a la ciencia. Si es probada científicamente, entonces ya no es fe. Ven, ustedes tienen que tener fe, y fe es contraria a la prueba científica. Así que ustedes lo deben creer, no probarlo. Creerlo, esa es la idea. Párrafo 3. Hace tiempo estaba platicando con un hombre. Yo estaba en Toronto, Canadá, y estábamos llevando a cabo una gran reunión allí.
El Señor estaba bendiciendo en una manera tan maravillosa. Y yo estaba al otro lado en... Ahora, no fue Toronto, me retracto de eso. Yo me olvidé el nombre del lugar en Canadá donde estábamos llevando a cabo la reunión y lo recordé en un momento. He viajado mucho al grado que yo algunas veces no recuerdo los nombres de los lugares. Y está justo al otro lado de Detroit. Alguien dice Windsor. ¿Cómo se llama Windsor? Windsor, correctamente, Windsor, Ontario. Y allí estaba tenían un televisor puesto en la calle, una clase de pantalla, y allí estaba un vaquero tocando una guitarra, transmitiendo desde los Estados Unidos. Y el hombre salió y me estaba hablando. Dijo, me gustaría venderle eso a usted. Le dije, no, señor, solamente estoy de paso. Dije, yo no creo que lo quiera. Y él dijo, pues se lo voy a dejar muy barato. Y pensé, lo voy a explicar. Le dije, yo soy un turista. Yo dije, yo soy... Oh, dijo, solo usted va de pasada, me supongo. Le dije, no, estoy aquí en un motel. Le dije, únicamente estaré por aquí unos cuantos días. Él dijo, ¿no está usted en esa reunión de allá? Le dije, sí, señor, eso es correcto. Él dijo, no quisiera herir sus sentimientos. Dijo, pero usted está escuchando a un charlatán. Y él dijo, oh, ¿y? Le dije, ¿eso cree? Y él dijo, sí, señor. Él dijo, eso creo. Le dije, bueno, ¿qué le hace dar una opinión como esa? Él dijo, bueno, porque el hombre está hablando de algo que no sabe nada al respecto. Y yo dije, ¿qué quiere decir? Bueno, él dijo, por ejemplo, anoche ese soldado allá que había estado en el ejército y estaba acostado en esa catre y se suponía que estaba paralizado. Él dijo, yo me levanté y caminé por allí. Dijo, eso fue actuado. Dijo, todo el tiempo ese hombre ya conocía al otro hombre. Dijo, él solo estaba allí actuando de esa manera. Le dije, ¿por qué no fue usted hacia el hombre que estaba en Catre a investigarlo, a indagar quién era él y de dónde venía? Si usted estaba en realidad profundamente interesado, ¿no cree usted que debería haber hecho eso? Él dijo, bueno, aquí está todo el asunto. Él dijo, no estoy tratando de desanimarlo. Le dije, oh, no lo hará. Así que él dijo, yo pienso que yo creo en la ciencia. Le dije, yo también. Él dijo, bueno, todo lo que no se puede probar científicamente no está correcto. Le dije, no es mi intención diferir, pero yo digo que eso es lo opuesto. Todo, él dijo, no es real. Párrafo 5. Y luego dijo, todo lo que puede ser probado científicamente no es real. Le dije, son las cosas que no pueden probar científicamente las que son perdurables y reales. Oh, él dijo, eso es incorrecto. Y ahora él dijo, mire esto que la ciencia ha hecho. Primero él dijo esto. Él dijo, bueno, él dijo, yo no creo esa. Le dije, bueno, le quiero preguntar algo. ¿Es usted casado? Él dijo, sí, lo soy. Le dije, ¿ama usted a su esposa? Él dijo, claro que sí. Le dijo, yo también, yo aprecio eso, pero lo estoy haciendo. Alguien le habla a la hermana Branham. Oh, está bien ahora. Lo siento, yo no me doy cuenta de eso cuando estoy aquí. ¿Ven ustedes? Párrafo 6. Así que ellos dijo, si usted todo lo que uno no puede probar científicamente está incorrecto. Le dije, bueno, ahora bien, ¿ama usted a su esposa de una manera diferente a cualquier otra mujer? Sí. Le dije, ¿qué es eso? Ve, ve. ¿Tiene usted hijos? ¿Qué es lo que los hace diferentes a sus hijos de otros niños? Y cuando él habla, perdón, y cuando él había hablado en solo unos cuantos momentos, y él dijo, bueno, él dijo, ahora, por ejemplo, esto, él dijo, ve usted, no hay un alambre alrededor de esto en ninguna parte. Le dije, eso es correcto, y eso es una gran cosa. Yo dije, ahora, aquí está, ese hombre está allá en los Estados Unidos. Y sin un alambre ni algo conectado a esto, conectado a los Estados Unidos por medio de una onda, alguna clase de onda electrónica o lo que sea. Trae la fotografía de ese hombre aquí tan perfectamente y le refleja allí en eso. El párrafo 7. Él dijo, él acababa de decir que no podía entender eso del discernimiento. Él dijo, pienso que solo es algo para hacer negocio.
Dije, oh, así que le dije, ahora, eso no es algo para hacer negocio, usted no diría eso. Le dije, porque absolutamente hay una onda que viene atravesando aquí y se nos enseña que esa misma fotografía nos está atravesando. Y esos mensajes y esas canciones y todo nos está atravesando. Pero luego toca un cierto cristal o algo aquí adentro, que es, o un tubo que puede reflejar esa fotografía y la fotografía del hombre que está viajando por medio de las ondas de éter del aire. Y no sabemos de dónde proviene, solo es, nosotros sabemos de dónde proviene. Dije, pero no la podemos ver. Y atraviesa, y la refleja allí en eso. Para Focho, le dije, así es como Dios ve. Le dije, así es como ese hombre sabe esas cosas. Le dije, vea, Dios, ve, envía la onda de éter. Y dije, pudiera atravesar miles y millones de gente hasta que llega a ese lugar y luego lo refleja. Así es como él. Él dijo, oh, él dijo, eso está bien. Dijo, pero mire, ve. Nosotros tenemos una estación emisora. Nosotros tenemos una estación emisora que envía eso. Le dije, nosotros también, nosotros tenemos una estación emisora, eso es correcto, una estación emisora y una estación recibidora, así que él todavía es nuestro Padre Celestial, ¿no es así? La congregación se ríe, dice amén. Perdón, la congregación dice amén, no se ríe. Y nosotros no amamos porque primero él nos amó y envió a Jesucristo para que él pudiera morir en nuestro lugar, para que nosotros pudiéramos ser la justicia de Dios por medio de Cristo. Estoy tan contento. Esas visiones algunas veces son como que hacen tropezar a la gente. ¿No lo entienden? Algunas veces la gente piensa que únicamente suceden aquí en la reunión. ¡Oh, vaya! Esta es la pequeña porción, pequeña de ello. Es allá afuera donde realmente acontece. Párrafo 9. Este día, estando sentado en mi cuarto, tuvimos usualmente el viernes es un día de ayuno para mí, y algunas veces no como los martes y viernes, hasta alguna hora en la tarde, solo un poco. Eso no es un ayuno regular. Eso solo es un par de días a la semana para ayunar. Así que un ayuno prolongado es de más días. Cuando el Señor le pone ese sentir, pero eso es solamente en respeto y honor a la gran conmemoración de Dios para nosotros, el ayuno, un mandamiento. Y así que después de las tres, por lo general como una cosita, algo que sea ligero. Alguien me dijo de un lugar donde uno podía comprar un bistec pequeño aquí en la carretera como por unos 90 centavos, una buena nación, perdón, una nueva ración. Predicando y haciendo estas cosas, uno no debe mantenerse muy lleno. Así que estábamos planeando en ir allá. Y mi hijo y mi sobrino se preguntaron por qué no fuimos allá, sino que dimos la vuelta y fuimos a otro restaurante. Y después, estando sentados allí, noté que en solo unos cuantos momentos que estábamos platicando y algunas personas estaban allí, siempre hay, es una gran cosa encontrar a mis amigos, como ustedes saben, y hablar con ellos. Y así que estreché manos con algunas de las personas. Párrafo 10, por último. En solo unos instantes, dos damas entraron. El Espíritu Santo dijo, es la que trae puesto el sombrero blanco. Se movió alrededor. Nunca las había visto en mi vida. Y lo extraño fue que cuando una de ellas se iba a sentar de esta manera, ella se dio la vuelta y quedó directamente frente a mí. Eso es gracia. Ven, sabiendo exactamente, nada sucede por casualidad. Así que ella me estaba mirando directamente. Muy extraño. Mi propio hijo, quien ha estado conmigo aquí en la plataforma por años, pero él me hizo una pregunta, algo tocante al gran milenio o algo así, y oh, le dije, Billy, yo no entiendo esas cosas. Le dije, solamente tengo mis ideas tocante a ellos. Le dije, yo no las enseño porque yo pudiera estar un millón de millas errado sobre ello. ¿Sí? Le dije, yo solo tengo mis ideas. Y él dijo, bueno, me gustaría saber referente a esto y alguna u otra cosa. Y luego de repente él no lo captó y él no sabe que estoy diciendo esto ahora.
Sí, él está presente, pero si Charlie y Billy están cerca, ¿te fijaste, Charlie? De repente Billy cambió a gracia rápidamente sobre la gracia de Dios manteniéndonos. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura y recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Perseverancia, predicado en Short Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, el día 8 de junio del año 1962. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, perseverancia. Párrafo 11. Vean, él no se dio cuenta que en ese minuto el Señor me había contactado con el espíritu de esa mujer. Y allí estaba ella. Ella no estaba muy segura si era yo, porque ella únicamente me había visto la noche pasada. Y pensé, Señor, yo veo a la mujer, la condición en la que se encuentra y lo que ha sucedido. Pensé, tal vez ella esté en la reunión. Y yo sabía que ella necesitaba ayuda. Y justo entonces, después que terminamos de cenar, un poco antes de terminar, una hermanita agradable, proveniente de alguna parte, vino y pagó mi cena. Así que después, ella y su esposo y los niños. Y así que entonces me levanté para ir y pagar la cena. Y me imagino que Billy y Charlie se dieron cuenta. Los dejé ir por delante, porque yo sabía que la señora venía en alguna parte, porque yo sabía que ella estaba detrás de mí. En unos cuantos momentos ella me habló. Y ahí yo le pude decir a la señora exactamente lo que había sucedido, lo que había acontecido. Y no fue por casualidad, sino que eso fue el principio para su sanidad. Muchos años atrás, ella era una mujer, me supongo alrededor de los 60 o algo así. Y en el tiempo de la menopausia, ella se había puesto extremadamente nerviosa. Y ella no fue capaz de salirse de eso. Y ella dijo, yo únicamente lo escuché a usted una vez. Yo vengo de muy lejos. Y eso fue anoche. Ella dijo, esa declaración que usted hizo tocante a atravesar esa barrera del sonido para que así uno pudiera estar libre. Ella dijo, todo el día yo he batallado en esa barrera del sonido. Le dije, ya no siga batallando, ¿ve? Todo terminó ahora, ¿ve? Atraviésala. Y dije, la barrera del sonido es la barrera entre la fe y la incredulidad. Cuando usted llega más allá de esa incredulidad, de una sombra de duda, usted entonces está libre, ¿ve? No hay. Y la dama tuvo durante ese tiempo, ella se puso así como algunas veces sucede con la menopausia, especialmente cuando empieza o termina. Hace a las mujeres muy nerviosas y ella nunca había sido capaz de salirse de eso. La mujer pensó varias veces que había perdido y se daba por vencida. Y ella es una creyente pentecostal. Creo que así es, pero la dama había usado. Estaba usando maquillaje y cabello corto y todo. Pero la razón que ella había hecho eso es que ella estaba tratando de deshacerse de eso. ¿Ven? Tratando de deshacerse de ese horrible sentir. Y empezamos a platicar tocante a, ¿ven? Así es como Billy no sabe ahora que le estoy diciendo esto a Charlie. Y eso es lo que la gracia. La razón que tú estabas sintiendo ese, Billy estaba hablando hasta por los codos, tú sabes, la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Y por qué es eso? ¿Y cómo, tú sabes, cómo es esto y eso? Le dije, es la gracia de Dios. A los que él antes conoció, él los llamó. A los que él llamó, él los justificó, a los que él justificó, él ya los ha glorificado. Todo es Dios. Y eso fue todo.
Y ella no se tiene que preocupar de eso. Ella estaba tratando de deshacerse de esa cosa. Ella salía y hacía esto y hacía eso, tratando de alejarse de ello. Pero hoy esa pobre mujercita encontró la llave. Ella se recuperará ahora y ella quizás esté aquí esta noche, no sé, o ella se pudiera haber ido a casa, pero pudiera ser que ella todavía esté aquí esta noche en la reunión. Pero eso demuestra cómo la gracia de Dios hará cosas. Es mucho más abundante y por encima de todo lo que pudiéramos hacer o pensar. ¿No es así? Maravilloso. Ahora, mañana en la mañana es el desayuno y le pregunté al hermano Parker si yo iba a hablar en ese desayuno y estaba tratando de librarme de eso, pero él dijo que no, que debía hablar unas cuantas palabras. Y luego, mañana en la noche, quiero tratar, si es la voluntad del Señor, de predicar, de traer un mensaje pequeño. Y espero no hacerlo otra vez como anoche, porque me sentí muy mal estando aquí ante maestros y maestros de renombre que saben, teólogos como el doctor Lee Bailey y todos estos otros hermanos aquí a quienes conozco. ¡Qué cosa! Graduados y lo demás que han estudiado la Biblia y están instruidos en eso. Y luego estar yo aquí tratando de traer un mensaje de ese tipo. Pensé en venir para orar por los hijos enfermos del hermano Parker. Así que vale más que me quede en esa línea. Así que estamos aquí para ayudar. Ahora, esta noche trataré de hablar y de leer algunas escrituras para no tomar mucho tiempo, como unos 30 minutos o algo así. Luego quiero orar por ustedes, gente enferma esta noche, solo crean. Ahora, cualquiera sabe que los seres humanos no pueden hacer estas cosas. Es imposible, ¿ven? Y tienen que ser el Espíritu de Dios. Y así que nosotros, la única cosa que podemos hacer es orar por los enfermos. Yo no puedo sanar a ninguno, porque ustedes ya están sanados. Si alguien les dice a ustedes que ellos los pueden sanar, están equivocados, ¿ven? Si alguien les dice a ustedes que ellos los pueden salvar, están equivocados. Todos ustedes ya están salvos de todas maneras, ¿ven? La única cosa que tienen que hacer es solamente aceptarlo. Ustedes acepten lo que Jesús hizo por ustedes, mas el herido fue por las rebeliones de ustedes. Por su llaga ustedes fueron curados. Ustedes fueron curados. Ya es tiempo pasado. 16. La única cosa que tienen que hacer es aceptar lo que Él hizo por ustedes. Eso es todo. Y ustedes están bajo la sangre. Cada uno de ustedes. O Dios destruiría toda la cosa. Ustedes todavía están bajo la sangre mientras haya un sacrificio ensangrentado puesto allí por nuestros pecados. Y entonces un día cuando ustedes dejen este mundo sin aceptar ese sacrificio, ustedes entonces se paran por sus propios pecados. Y entonces ustedes ya están condenados, ¿ven ustedes? Así que ustedes no podrán pararse. Y su sanidad es solo, Dios abre un camino tan hermoso. Vean, la fe es por el oír. Predicar sanidad divina, creerla, aceptarla. Eso, si ese fuera yo, de esa manera yo lo haría. Si ustedes no pudieran creer mi palabra, muy bien. Y ustedes pensarían de la misma manera tocante a alguien más. Pero no así Dios. Después que Él envía su palabra, entonces Él pone en la iglesia dones diferentes y cosas así, para solamente tratando de que la gente lo reciba. Él es tan amoroso y lleno de bondad. 17. Vayamos ahora en el libro de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, el capítulo 15, del versículo 21 al 28. San Mateo, el capítulo 15, del versículo 21 al 28. Escuchen atentamente la lectura de la palabra. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole,
Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórrame, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. 18. Inclinemos nuestros rostros ahora mientras hablamos con el autor de esta palabra. Bondadoso Padre Celestial, estamos ahora abordando tu santuario santo en el nombre del Señor Jesús y es todo suficiente, todo de lo que necesitamos, porque Él dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Por lo tanto, no pudiéramos venir en nuestro propio nombre, ni en el nombre de una iglesia, ni de ninguna congregación, ni de ninguna nación o raza. Venimos simplemente en el nombre del Señor Jesús y sabemos que tú nos oirás, porque Él dijo que tú nos oirías y no estamos pidiendo esta noche pararnos ante el trono de tu juicio, porque seríamos condenados, pero estamos pidiendo pararnos ante el trono de misericordia en el cual todos nosotros buscamos refugio. Ahora, Señor, me doy cuenta del tremendo peso de la reunión y cómo se debió haber derramado de ti esa virtud. Mientras mirabas la multitud de enfermos, cojos, lisiados, ciegos, mientras te paraste en el estanque de Betesda y viste esa gran multitud. Sin embargo, hubo un solo hombre al cual tú fuiste guiado y tú dijiste que sabías que él había estado de esa manera por mucho tiempo. Y tú lo sanaste, o le pediste que lo aceptara. Y luego cuando te cuestionaron, tú dijiste, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Señor, ¿no nos mostrarás la voluntad de Dios esta noche para esta multitud enferma que está esperando? Estamos esperando el movimiento del agua para que los enfermos se metan en ella y sean sanos. Párrafo 20. Te ruego, Dios, que perdones nuestro pecado de incredulidad mientras que te hemos estado siguiendo. Y confesamos, Señor, que estamos muy cortos de los requerimientos como ministros y como cristianos. Así que ten misericordia de nosotros. Oh Dios misericordioso. Y así como un hombre clamó un día con su hijo epiléptico, dijo, Señor, ayuda mi incredulidad. Nosotros clamamos a ti esta noche, Señor, después de haber leído las promesas de esta preciosa Biblia y ver lo que se puede hacer. Entonces nosotros clamamos, ayuda nuestra incredulidad. Envía la presencia del Señor Jesús entre nosotros esta noche mientras hablamos de la palabra y que la palabra llegue a ser carne y que nuestro espíritu lo capte. Lo crea, que podamos ver el regreso del Señor Jesús aproximándose como Él lo prometió, mientras los días están llegando ahora a minutos y horas, o quizás a horas y minutos, y nosotros no sabemos exactamente cuán cerca estamos, Señor, pero vemos que las cosas se están poniendo, se ven maduras, así que ayúdanos esta noche. Presentamos la palabra a ti esta noche, Padre, para que tú la bendigas, recibe honor a tu nombre, en cuyo nombre lo pedimos, el Señor Jesús, y para su gloria. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje. Perseverancia, predicado en South Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, día 8 de junio del año 1962. Continuamos, párrafos 21 dice, trataré de sacar de este pequeño texto en esta noche, o mejor dicho, de esta escritura, por solo unos cuantos instantes del tema, o sobre una palabra llamada perseverancia. Lo estoy tomando de los versículos que acabo de leer. Perseverancia es tener una meta, ser persistente. Me gusta la palabra y es muy adecuada para la iglesia de este día, o debería ser lo que la iglesia debería ser, perseverante. Hombres de todas las edades que tienen fe en lo que ellos están tratando de lograr han sido perseverantes. No importa lo que ustedes están tratando de hacer, ustedes tienen que creer en lo que están haciendo. Un hombre me dijo una vez, un doctor, él dijo, oh, yo creo, hermano Branham, que si la gente creyera que puede ir y tocar ese árbol para ser sanados, yo creo que sucedería. Le dije, pero mi precioso hermano, los hombres no pueden tener fe tocando ese árbol. La fe tiene que estar basada sobre algo, y por lo tanto, cuando una persona puede basar su fe sobre la palabra de Dios, entonces puede ser perseverante, porque es la palabra de Dios. Párrafo 22. Como dijo el hermano anciano, el hermano de color allá en los estados sureños dijo que él preferiría estar parado en la palabra que en el cielo. Y alguien le preguntó por qué. Él dijo, porque ambos, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que eso es correcto, parada en la palabra. Entonces ustedes pueden tener algo, no lo que alguien más dijo, perdón, lo que alguna escuela enseñó, lo que algún ministro dijo, lo que algún doctor dijo, sino así dice el Señor. Entonces pueden sostenerse. Y cualquiera que está haciendo algo, si ellos están tratando de lograr algo, primeramente deben tener fe para creerlo. Así como el padre de nuestra nación, como es llamado nuestro primer presidente, George Washington, estando solo un poquito al norte de la costa. Cuando estuve leyendo hace unos años sobre Washington, vi en dónde tenían ese abrigo que le atravesaron las balas. Y nos han contado que la noche anterior, el Valley Forge, cuando él cruzó el río, orando toda la noche hasta que estaba mojado hasta por arriba de sus caderas donde él se hincó en la nieve. Él estaba buscando la voluntad de Dios debido a que la oposición se miraba grande. El río Delaware estaba lleno de hielo cuando la mitad de los soldados americanos tenían zapatos en sus pies. Parecía estar incapacitado, pero él buscó refugio en Dios. Y al día siguiente cruzó el Valle Forge. Él fue perseverante. Las balas atravesaron su abrigo y no lo tocaron. Él estaba tratando de lograr algo. Así que él buscó a Dios y obtuvo la respuesta. Después pudo ser perseverante. Párrafo 23. Eso es lo que nosotros hacemos. Primeramente deben encontrar la voluntad de Dios antes que puedan hacer la voluntad de Dios. Primeramente deben saber cuál es su voluntad en el asunto y después no dejarla ir. Y como la dama dijo hoy, ella estaba tratando de atravesar más allá de esa barrera del sonido. Entonces el avión solo aumenta la velocidad y sigue en una velocidad ilimitada cuando pasa la barrera del sonido. Bueno, cuando pueden orar hasta pasar la barrera de la duda, entonces pueden correr libremente y ustedes pueden seguir. Y entonces ustedes están, no hay nada entonces que los pueda molestar, porque ustedes van avanzando sin impedimento. Ustedes han atravesado la incredulidad, ya ha sido incluido. Todo ha terminado. Cuando ustedes reciben la seguridad en su corazón de que va a ser de esa manera, ustedes están tan felices como si ya hubiera sucedido. Párrafo 24. Por ejemplo, quizás una barra de pan, si tuviera mucha hambre y una barra de pan salvaría mi vida, y yo pidiera el pan y un hombre me da 25 centavos, y ese es el precio de una barra de pan, puedo estar tan feliz teniendo los 25 centavos en mi mano como lo estaría teniendo la barra de pan, porque es el poder adquisitivo. Amén. Yo la tengo. No tengo el pan, pero tengo el poder adquisitivo. Bueno, eso es fe. Cuando pueden orar hasta recibir una seguridad, entonces ustedes pueden estar tan felices como si el cáncer hubiera desaparecido, gritando igual de frente, porque ustedes tienen el poder adquisitivo, la fe que mueve la cosa.
Entonces ustedes son perseverantes. Nadie les puede decir lo contrario. No importa entonces lo que alguien diga. Ustedes ya han atravesado al otro lado de la barrera del sonido. Ustedes están libres entonces comprando y siendo persistentes. Párrafo 25. Noé, como hablamos de él anoche, o mejor dicho, hablamos sobre él cuando él escuchó la voz de Dios hablándole y diciéndole del juicio venidero, después que él escuchó la voz de Dios darle el testificarle el que iba a suceder, y yo lo construyó, o mejor dicho, lo instruyó, perdónenme, en lo que debía hacer. Entonces él fue muy persistente. Los burladores no tenían nada. No importaba cuántos eclesiásticos se levantaran y dijeran: Noé, estás equivocado. Él siguió esforzándose. Él construyó el arca de todas maneras. Los burladores pudieron haber llegado por miles y haber dicho: Miren al anticuado, mírenlo. La ciencia podía pararse allí diciendo: Noé, mira, amigo, nosotros te amamos, pero tú has perdido tu mente. Nosotros tenemos un instrumento aquí que puede disparar hasta la luna. Y nosotros podemos probar que no hay lluvia o agua entre aquí y allá que pudiera inundar la tierra. Mira este instrumento, lo probará. Noé pudiera haber dicho algo como esto: A mí no me importa lo que su instrumento diga. Ustedes están mirando a ese instrumento. Yo estoy mirando a Dios y a lo que Él prometió que Él haría. Aleluya. Eso es. Depende que lo que ustedes estén mirando, en donde esté su fe. Ahora, si el instrumento lo declara así de lejos, puede llegar si su fe está en el instrumento. Párrafo 26. Como un precioso viejo hermano, hace como unos 15 años me llamaron a orar por un niño muriéndose de difteria negra, y tenía problema del corazón, y ellos lo habían examinado con electrocardiograma, y mostraba que su corazón estaba latiendo muy lento. No recuerdo cuántos latidos eran, pero él se estaba muriendo. La madre y el padre me llamaron de la reunión y ellos se sentaron en los escalones por 2 o 3 días y dijeron: si usted no viene. Y dije: Bueno, consiga a alguien más. Él dijo, yo dije, Dios tiene a sus hombres en todas partes. Él dijo, pero hermano Branham, dijo, usted no comprende. Le dije, dijo, ¿se lo puede explicar? Le dije, trataré de entenderlo. Y dije, estoy cansado y no es correcto que yo vaya a un lugar si no puedo ir tampoco a otro. Él dijo, pero le dije, a menos que el Espíritu Santo me dijera que fuera. Él dijo, pero mire. Él dijo, hemos permanecido en esa reunión por una semana. Dijo, sabemos que es imposible, pues nuestra propia gente de nuestro vecindario ha estado en esa reunión de diferentes iglesias denominacionales y el Espíritu Santo les ha dicho exactamente qué hacer y cómo hacerlo desde la plataforma. Y ha sido exactamente lo que el Espíritu dijo. Ellos dijeron, hermano Branham, nosotros sabemos que usted no pudiera hacer eso, que tiene que venir de Dios. Dijo, por lo tanto, si usted viene y ora por mi hijo, el Padre dijo, él sanará. Párrafo 27. Bueno, él fue perseverante, muy persistente. Así que tomé mi saco y me fui. Fui al hospital y el doctor me encontró y él dijo, yo no le molestaría. Dijo, el niño pudiera morir en cualquier minuto y el doctor pertenecía a otra denominación de iglesia, porque le pregunté. Le dije, pero señor, el niño se está muriendo. Le dije, ¿es usted cristiano? Él me dijo que pertenecía a otra iglesia, a una cierta denominación. Le dije, bueno, si su sacerdote viniera y ese niño perteneciera a la misma denominación que usted pertenece, y ese sacerdote quisiera darle los últimos ritos, ¿le permitiría usted a ese sacerdote entrar allí? Él dijo, claro que sí. Le dije, bueno, este padre cree que si yo puedo orar por ese niño, él sanará. Tanto como usted cree que el niño sería salvo si el sacerdote le diera los últimos ritos. Yo también tuve que ser un poquito persistente. Así que él me dijo entrar. Así que él me dejó entrar. La pequeña enfermera volteó con su naricita respingona y se regresó. Así que nos hincamos al lado de la cama. El niño estaba inconsciente. Párrafo 28. Así que puse mis manos sobre el niño y oré solo unas cuantas palabras en oración y dije, Dios, Padre, yo no entiendo, pero este pobre hombre está clamando y él me pidió que viniera aquí y la única cosa que yo sé hacer es pedirte. Y dije, te pido que tú le prestes la vida al niño en el nombre del Señor Jesús. Y me levanté. Y el padre miró hacia la madre.
La abrazó del cuello y ellos se empezaron a abrazar uno al otro y a limpiarse las lágrimas de sus ojos diciendo, no es maravilloso, madre. Y yo miré y esa pequeña enfermera volteó su rostro y miró y dijo, piénselo, él está, va a sanar. Oh, alabemos al Señor, ellos dijeron. Y la pequeña enfermera, ellos extendieron su mano por encima del niño y estrecharon mi mano y dijeron, gracias, hermano Branham, por obedecer al Señor de venir a orar a la oración de fe por nuestro niño. Yo no dije algo más que la oración. Y luego la enfermera dijo, Señor, no creo que esté entendiendo. Él dijo, oh, sí entiendo. Dijo, ustedes reclaman que aman al niño. Dijo, por supuesto que amamos al niño. 29, el párrafo. Bueno, dijo, vea usted. Ella dijo, ¿cómo pueden ustedes actuar de esa manera cuando el niño se está muriendo? Dijo, ahora, en toda la historia médica, cuando esta cierta cosa, yo no sé lo que era el instrumento, baja tanto así, el niño no se puede bombear de regreso. Y dijo, ven ustedes, el niño pudiera morir en cualquier momento. Su corazón únicamente está latiendo. No recuerdo cuánto era su respiración. Estaba muy mala y su corazón estaba muy mala. Él tenía las válvulas abiertas y todo en él. Y una de las válvulas estaba obstruida o algo así. Y dijo, él está inconsciente ahora. Él aún está muy débil como para saber algo. Y dijo, luego, ustedes se paran allí y se ríen y se comportan de esa manera. Ella no sabía qué clase de comportamiento era ese. Y dicen, actúan de esa manera y su hijo se está muriendo. Y el viejo caballero, nunca lo olvidaré, él volteó y puso su mano como un padre sobre el hombro de la damita de como unos 18 años de edad. Una pequeña, sábelo todo, como ustedes saben. Ustedes saben la pequeña Annie. Y dijo, escucha, cariño. Dijo, ¿cómo tú sabes? Tú estás mirando a ese instrumento. ¿Ves? Y dijo, eso es todo lo que tú sabes al respecto. Dijo, pero yo estoy mirando a una promesa en la palabra de Dios. Dijo, mi niño va a vivir, pues él dijo que la oración de fe salvaría al enfermo y eso ha sido orado sobre mi niño. Bueno, de eso hace como unos 15 años. El niño está casado y tiene dos hijos. Vean la persistencia de que él creyó, no importando lo que el instrumento estuviera diciendo. Su fe no estaba en el instrumento, estaba en la promesa de Dios. Aleluya. Párrafo 30, por último. Noé, después que él había escuchado la promesa de Dios, él podía ser persistente, ser perseverante. Moisés, él lo sabía intelectualmente por medio de su madre piadosa. Nuestra amada hermana Jocabet, él había escuchado su enseñanza de una forma intelectual, cómo su vida había sido librada de los cocodrilos y cómo Dios lo había hecho un niño apropiado y había nacido para ser un libertador. Y cómo María, su hermana, la profetisa, los había seguido hasta la orilla donde se bañaban, donde la hija de Faraón se estaba bañando. Y cómo Dios los había llevado y criado allí mismo en el palacio de Faraón. Y cómo él iba a liberar a los hijos. Ahora, intelectualmente, él sabía eso. Pero pueden ver en el primer pequeño error. Oh, no fallen en captar esto, iglesia. Ustedes lo pudieran conocer desde el punto de vista de la palabra. Ustedes pudieran saber que la Biblia dice que la oración de fe salvará al enfermo. Pero oren hasta que Dios diga que la oración de fe los salva a ustedes. Esa es la diferencia. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Glorioso mensaje y glorioso tiempo que vivimos. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Perseverancia, predicado en Shorting Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, del día 8 de junio del año 1962. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos. Que le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Perseverancia, párrafo 31. Moisés sabía intelectualmente que él era un libertador, pero cuando él pensó que los hijos de Dios lo entenderían, cuando él mató al egipcio, con el primer rumorcito que salió, él dejó de ser perseverante. Justo antes que aún llegara a Faraón, él huyó al desierto porque no fue perseverante. Él no estaba muy seguro. Él solamente lo sabía desde el punto de vista de la palabra.
la promesa. Pero un día él vio una zarza que estaba en fuego y estaba ardiendo y no se consumía. Así que Moisés tomó, subió el lado del monte y asentada en esa zarza estaba esa gran columna de fuego que lo iba a guiar a él el resto de sus días. Y de esa columna de fuego habló una voz. Yo he visto las aflicciones de mi pueblo, yo he oído sus gemidos y yo he recordado mi promesa a Abraham y yo he descendido para liberarlos. Ahora desciende allá. 32. Ahora bien, hablando de ser perseverante, él caminó directamente ante la presencia de Faraón. Dijo, déjalos ir. ¿Por qué? Él había hablado cara a cara con Dios hasta que obtuvo su comisión. Yo pienso que si los hermanos ministros hoy en día no lo tomaran solo desde un punto de vista intelectual, sino que encontraran un lugar en la parte de atrás del desierto, en esas arenas sagradas donde Satanás no puede poner sus pies sucios de incredulidad, y quedarse allí hasta que venga un mensaje proveniente de Dios y los posicione y los coloque en el ministerio. Entonces todos los diablos atormentadores del infierno no se lo pudieran quitar a ustedes. Sabrán que son llamados. Pienso que cada cristiano debería hacer eso. Antes de salir y confesar el Espíritu Santo y confesar que tienen el bautismo, debería haber tal contacto personal con Dios, al grado que todos los intelectuales del mundo no se lo pudieran quitar a ustedes, explicándoselos. Ustedes lo saben, ustedes han estado allí, ustedes han sido testigos, ustedes saben que así es. Ese es el requisito. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes esperen. Ustedes saben la parte intelectual, ustedes saben la palabra. Pero quedaos vosotros allá en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces lo supieron. Oh, vaya. Pero ¿cómo fue que el pequeño David, muy adentro, en la parte de atrás del desierto, un hombre pequeño, pelirrojo, de hombros caídos, pastoreando esas ovejas allá para su padre, un día un oso vino y agarró un cordero y fue tras él y tomó su ondita y mató al oso. Y también después un león vino y agarró una y huyó con un cabrito. Y el pequeño David, esas eran las ovejas de su padre. Y él fue tras él con una ondita. Ahora, no con un rifle Magnum, sino con una onda, con una piedra en ella. Pero su confianza estaba en Dios. Él arrojó la piedra e hirió al león y lo tumbó. Y cuando el león se levantó, él lo mató. Trajo de nuevo a la oveja. Él fue persistente. ¿Por qué? Él estaba a cargo de las ovejas de su padre. 34. Pienso que de esa manera debería sentirse todo clérigo. Nosotros tenemos un encargo de parte de Dios, las ovejas del Padre. El demonio de enfermedad ha azotado entre ustedes, cristianos. Él se los está tratando de llevar. Yo no tengo educación. Yo no sé nada respecto a la medicina. Pero la única cosa que yo tengo es esta ondita de oración. Yo vengo tras ustedes esta noche. Los voy a traer de nuevo. Él prometió que la oración de fe salvará al enfermo. Amén. Tal vez los grandes intelectuales, la gran medicina científica y cosas así, se pudieran reír de eso. Yo no sé nada tocante a eso. Como David, cuando él trató de tomar una espada y ponerse la chaqueta eclesiástica de Saúl, no le quedó. Nunca le queda a un verdadero hombre de Dios. Pero él recogió. Él dijo, déjame ir con lo que yo he probado. Esa es la única cosa que conozco, cristianos.
es ir con lo que yo he probado, que es la verdad. Esa es la palabra de Dios, su palabra, parándome firme en ella, yendo tras sus hijos enfermos. Traigámoslo de nuevo a los pastos verdes, sombreados, y a las aguas de reposo, y a buena salud, y a tener fuerza. El pequeño Sansón, parado allí y atrapado, como hablamos de él la otra noche, con los filisteos todo alrededor de él. Él no tenía nada sino la quijada de una mula, pero cuando él pudo extender su mano hacia atrás y sentir esas siete pequeñas guedejas, él fue muy persistente. Sangar, mucha gente nunca ha leído de él en la Biblia. Él fue uno de los jueces de Israel. Solamente un pequeño párrafo se escribió de él en toda la Biblia. Pero cuando él estaba parado allí, después de que había terminado su cosecha, sus niñitos se miraban delgados y pobres. Su esposa, tal vez con su vestido sin mangas. Los filisteos venían, tomaban todo lo que ellos tenían tan pronto como estaba todo almacenado. Llegaban a un buen lugar y entonces los filisteos venían y se los quitaban. Así que en el tiempo que él había sacudido todo su grano y lo había guardado en el granero, pensó, bueno, tal vez podamos vivir. Puedo vender un poco de ello y conseguir algunos vestiditos para mis niñas y zapatos para mis niños. Y quizás pueda conseguir un vestidito barato para mi esposa este año. Él oyó algo. Abrió la ventana de la puerta del granero y miró allá. Mejor dicho, abrió la puerta del granero y miró afuera. Ahí venían 1,000 filisteos, con armaduras, lanzas, espadas, hombres entrenados, tron, tron, viniendo por el camino. Ellos se iban a llevar su grano. Él se paró allí. Ahora, él no era un guerrero. Él era un campesino. Él ni siquiera tenía una espada, hasta donde sabemos. Pero sucedió que él recordó, yo soy judío y yo estoy circuncidado. Yo soy un hijo de Dios. Yo tengo un derecho. Yo tengo acceso al mismo Dios de David. Yo tengo acceso al mismo Dios de Moisés. Yo tengo acceso al mismo Dios de Daniel. Y él, el Espíritu vino sobre él y cogió esa aguijada de bueyes. Y salió allá y fue persistente. Y él mató a 1,000 filisteos con una aguijada de bueyes, una vara con la que ellos pinchaban al buey, y mató a 1,000 filisteos. 37. En cierta ocasión iba entrando a un estadio donde iba a predicar. Y había una gran multitud de gente, muchos, miles, esperando. Y yo leí una cosita arriba a la entrada de ese estadio que siempre era un estadio de fútbol, que siempre me alentó. Era un pequeño letrero allí que decía, no es el tamaño del perro en la pelea, sino el tamaño de la pelea en el perro. Así que yo pienso que eso tiene que ver muchísimo en ello. Es obtener mucha verdadera persistencia cristiana, emprendedora. Dios lo prometió y es mío. Eso es correcto. Juan el Bautista fue muy persistente. Ellos decían, a lo mejor Caifás o algunos de los sacerdotes salían diciendo, aquí está el rebe, doctor, PhD, fulano de tal. ¿No piensan ustedes que él es apto para ser el Mesías? Juan dijo, no es él. Trajeron otro. Aquí está un buen hombre. ¿Qué de él? Ese no es él. Porque él sabía que cuando viera a esa paloma descendiendo desde el cielo, que ese sería él. Entonces, él fue persistente. Oh, hay tanto en la Biblia de lo cual hablar que nunca terminaría. 38. Tomemos a la mujer griega. En primer lugar, ella era una griega. Ella no era una judía. Ella era una gentil.
pero ella había oído de la fama de Jesús. Ella había oído de los críticos también, como ellos lo criticaban, pero ella no les prestó atención a los críticos. Ella estaba escuchando de la fama, ella siendo una griega. Como ustedes saben, siempre habrá algo que les esté impidiendo. Pero como ustedes saben, de una manera u otra, fe encuentra una fuente que la gente no ve. La fe encuentra su fuente. La gente no ve eso. Así que debió haber sido así con esta mujercita, que la fe había encontrado una fuente, la palabra de Dios. Dice la Biblia en Hebreos 4:12, es una espada. Es una espada que corta hasta el tuétano del hueso y penetra hasta partir el espíritu. Y es un discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que es la palabra. 39. Es por ese motivo que Jesús podía discernir lo que estaba en los pensamientos de la gente, porque Él era la palabra. Y si la palabra permanece en vosotros, y entonces no son ustedes, es la palabra que sale y discierne. Y solamente hay una sola cosa que puede manejar eso, esa palabra. No es tener una educación, se los puedo asegurar. La fe es la única cosa que puede manejar esa espada de fe. Como dije la otra noche, la fe en la palabra de Dios abrirá un agujero atravesando cualquier dificultad. Pero ustedes lo tienen que creer. Ella tuvo muchos impedimentos. Ella misma los tenía, pero su fe no tenía ningún impedimento. No, la fe no tiene ningún impedimento. La fe solo lo cree. No tiene ningún impedimento en lo absoluto. Ustedes ya han atravesado la barrera del sonido. Como la dama lo estaba diciendo, la fe no tiene ningún impedimento. Ustedes lo pudieran tener, pero su fe no lo tiene. La fe de ustedes no tiene impedimentos en lo absoluto. Amén. Párrafo 40. Ellos le pudieran haber dicho, tú eres una griega, tú no deberías ir allá. Ese es un judío de quien ellos están reclamando todas estas cosas. Tú eres una griega. Pero, ¿ven ustedes? Ellos estaban tratando de poner una barrera racial, pero la fe no sabe de barreras raciales, no sabe de eso en lo absoluto, no, porque ella pudiera haber pensado esto. Si él es quien yo creo que él es, entonces él es Dios. Y si él es Dios, entonces él es el creador de toda criatura. Si él en verdad es Dios, entonces él es Dios de toda la creación. Y si él no es Dios de toda la creación, entonces él no es Dios. Esa es una buena manera de mirarlo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga la lectura, hermana Reina. Continuamos. Mensaje Perseverancia predicado en Southern Pines, Carilón, Carolina del Norte, Estados Unidos, del día 8 de junio del año 1962. Párrafos 41 dice, bueno, pues no importó si ella era una griega, de todas formas fue persistente. Ella tenía perseverancia. Luego alguien pudiera haber venido con este proverbio antiguo, como ustedes saben, ellos todavía lo tienen hoy en día. Los días de los milagros ya pasaron, no hay tal cosa. Pero no importó cuántos le gritaron a ella. Los días de los milagros ya pasaron, ella todavía fue persistente. Pudiera haber sido así para ellos quienes creían eso, pero no para ella. Algo ya había sucedido por dentro que le permitió saber que no habían pasado. Y hasta que ustedes atraviesen esa barrera, no les dará nada de bien. Ustedes tienen que atravesar esa barrera. Dios era, pero no lo es ahora. Él todavía es Dios, y Él alguna vez fue Dios. Y si Él no es el mismo Dios hoy en día, entonces Él nunca fue Dios. Ven, eso es. Es el hombre perdiendo la fe, no Dios perdiendo su poder. No es Dios retractándose de su promesa. Es el hombre que se retractó de la promesa para creer. Ella aún fue perseverante. Si los días de los milagros habían pasado para todos ellos, no habían pasado para ella.
porque ella había atravesado esa barrera del sonido, ella se había agarrado de algo, algo había pegado en ella. Párrafo 42. Bueno, siempre habrá otro grupo que se presentará a una damita como ella. Algunos de ellos pudieran haber dicho, ¿sabes qué? Tu esposo es un hombre de negocios. Él pertenece a la gran iglesia aquí, en este lado. Y si tú vas allá a ese grupo, tu esposo te dejará. Ahora esa es una gran barrera para atravesar. Pero déjenme decirles a ustedes, si ustedes alguna vez se aferran a la fe como ella se aferró, eso no importará. Correcto, eso no hizo ninguna diferencia para ella con esposo o sin esposo. Ella iba en camino a encontrarse con Jesús. Ella fue perseverante. Y luego pudiera haber estado el grupo que siempre se para alrededor diciendo, pero espera un minuto, si tú vas allá, Lidia, o cual fuera su nombre, como tú sabes, serás el hazme reír de nuestra nación. Porque tú sabes que no existe tal cosa como esa allá. Y tú sabes que eso solo es una fábula judía. Ha tenido toda clase de cosas que hemos escuchado al respecto. Pero no es nada, sino solo un proverbio, un canto que ellos cantan. Como ustedes saben, ellos todavía tienen ese grupo. Correcto. Así que, pero cuando ella llegó a ese grupo, ¿de quién ella sería? El hazme reír. Y lo demás, ella fue muy perseverante, siguió avanzando por en medio de ellos. 43. Muy bien, entonces allí vino el grupo ministerial. ¡Oh, hermanos! Ese es uno muy difícil de atravesar. Ahora, miren aquí, yo la llamé Lidia. Yo espero que no haya una Lidia aquí, pero pudiera estar bien. Yo espero que usted tenga la misma fe que ella tuvo. Así que entonces, cuando Lidia llegó a la asociación ministerial, ellos dijeron, hay una cosa respecto a eso. Tú sabes que eres un miembro aquí de nuestra iglesia y ese es un pentecostal o alguna clase de grupo que tiene allí, como ustedes saben. De todas maneras dijeron, si tú vas allá, te vamos a devolver tu archivo de la iglesia, tu carta. Te vamos a quitar del libro. Tú ya no podrás regresar a la iglesia. Te vamos a excomulgar. Y tú serás un hazme reír. Tu esposo te repudiará en divorcio y él se casará con una mujer más bonita que tú. Y todas esas cosas. Párrafo 44. Pero eso no la detuvo ni un poquito. No la detuvo la carta de la iglesia ni nada más, porque ella había oído. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ella fue perseverante. Ella se abrió paso a través de toda esa gran barrera. Ahora ella llega a Jesús. Ahora ella pensó, todo ha terminado ahora. De esa manera piensan unas personas cuando reciben el Espíritu Santo. Todo ha terminado. Solo es el principio. En ese momento es cuando necesitan ser perseverantes. Ven, cuando ustedes llegan allí, cuando ella llegó allí a Jesús, Jesús dijo, le dio a ella una fuerte sacudida. Yo creo que él sabía que ella vendría. Así que cuando ella llegó allí, él se volteó hacia ella y le dijo que él no había sido enviado a su raza. ¡Oh, hermanos! ¡Qué decepción debe haber sido! ¡Oh, pero qué ocasionó eso! Eso no la detuvo ni un poquito, para nada. Todavía ella lo llamó a él el hijo de David. Por supuesto, el gentil no tiene un reclamo en Cristo por medio del nombre del hijo de David. No, no, ven, el hijo de David estaba bajo el reinado y Cristo es el rey de los judíos. Pero para la iglesia, él no es el rey, él es el Señor. Amén, él es el esposo, como Sara llamó a Abraham su Señor. Él es el Señor de la iglesia, pero rey de la raza judía. 45 el párrafo. Así que cuando ella lo adoró y dijo, Señor, socórreme. Jesús dijo, pero como tú sabes, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a ustedes, los perrillos. ¡Oh, hermanos! Si ella hubiera sido una pentecostal moderna, ella hubiera levantado su naricita y dicho, yo nunca iré a una reunión como esa otra vez. Porque ellos no tienen la esperanza que ella tenía. Eso es correcto. Ella tenía la esperanza. Ella había oído y la fe la había capturado. Ella tenía una razón. Ella tenía una necesidad. Y sencillamente ella no la iba a soltar. Eso es correcto. Me gusta eso. Sí, señor. Ella todavía se aferró, aunque fue llamada un perro y una raza que era más baja que los perros. Dijo, yo no fui enviado a tu raza. Yo únicamente fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella dijo, Señor, socórreme. Él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Oh, vaya!
46. Ella no era una planta de invernadero para tener que ser mimada. No, 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 no. Ella no era una planta de invernadero que tenía que ser mimada. Ella no era una híbrida moderna, una así llamada creyente de la cosecha de hoy en día. Ella estaba aferrada a algo. No, bueno, yo soy metodista y yo no tengo que aceptar eso. Bendito sea Dios. Yo pertenezco a las asambleas. Yo pertenezco a la iglesia de Dios. Yo no tengo que aceptar eso. No, no, ese es un tipo híbrido. Ustedes han sido hibridados en alguna organización. Pero un real y verdadero cristiano, pura sangre, es nacido de la palabra de Dios y se aferra sin importar lo que suceda. Párrafo 47. Si hay algo que sea, vea, se vea, sea, vea tonto para mí, no es más que un mulo. Un mulo no sabe de dónde proviene. Él ni es mulo ni es caballo. Él es una mezcla entre un asno y una yegua. Él no es manso. Él es malo. Él es vil. Él esperará toda su vida para patearlo antes de morir. Ustedes lo pueden llamar. Y él solo parará sus grandes orejas. ¡Hipja! Ven, él no sabe. Eso es correcto. Él es híbrido. Ese es el problema con la iglesia hoy en día. Hay muchos híbridos, así llamados cristianos. ¡Eso es correcto! Ellos paran sus orejas, dicen, ¡jiuja! Los días de los milagros ya pasaron, ¡jiuja! Ustedes no saben si son cristiano o un pecador. No saben si ustedes son un creyente o incrédulo híbridos. Párrafo 48. Todo lo que estaba híbrido está fuera del verdadero camino trillado. Deberíamos tener un poquito de tiempo para hablar de la simiente original, para ver de dónde proviene. El híbrido no sabe dónde pertenece, no sabe quién fue su papá, quién fue su mamá, ni nada. No, él no sabe. Él no es pedigrí. Él no puede ser pedigrí. Él no se puede reproducir. Ese es el problema con las iglesias hoy en día. Ellas no se pueden reproducir de nuevo. Ellas son híbridas. Ellas no saben si pertenecen a Dios o a alguna denominación. La única cosa que ellos pueden producir es un miembro, no un cristiano, creo yo. Quizás yo no debería haber dicho eso, pero ya lo dije. Eso es correcto. No, él no sabe a qué pertenece. Él solo sabe que él es metodista, bautista o pentecostal. Eso es todo lo que sabe. 49. Pero, oh, cuán hermoso es de un pura sangre. Oh, hermanos, él les puede decir a ustedes quién fue su papi, quién fue su mami, su abuelito y su abuelita, y bisabuelita, y todos hasta el principio. Él lo sabe. Él es manso, bondadoso. Uno le puede hablar con él, a él. Él escucha. Pone su cabeza en su hombro. Él está lleno de amor. Porque él es pura sangre. Amén. Así es un cristiano pura sangre que ha nacido del Espíritu de Dios. Ellos no entran en debates denominacionales. Ellos saben quién es su padre. Ellos saben de dónde provienen. Ellos saben de dónde el Espíritu proviene. Ellos saben de quién nacieron. Ellos no discuten los credos de ustedes. Ustedes le pueden hablar tocante al amor, tocante a sanidad divina, tocante a todas estas cosas, porque ellos han nacido de Dios. Persistentes, seguros de sí. Ustedes no les tienen que azotar. Ellos tiran de la carga de todas maneras. Seguro. Oh, hermanos, cuán maravilloso, cristianos híbridos. Eso es lo que tienen hoy en día. Párrafo 50. Por último, ella no, no, señor. Observen cuando Jesús dijo, yo no fui enviado a tu raza, dándole a ella una prueba. Ella había pasado unos momentos horribles tratando de llegar a él. Pero cuando ella llegó a él, entonces ya tuvo una decepción. Yo no fui enviado a tu raza. Pero cuando ella dijo, señor, socórreme, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Escuchen esto, Señor, eso es verdad. Oh, hermanos, la fe siempre admitirá que la palabra está correcta. Sí, Señor, es verdad, Señor, pero solamente quiero las migajas. Esa no es una creyente moderna de hoy en día. Tú vas a venir aquí y lo vas a hacer de la manera que yo quiero y, oh, yo no lo recibiré. Sí, de esa manera era Naamán tratando de deshacerse de su lepra. Amén, mis amados hermanos y hermanos, ha sido realmente un verdadero privilegio para nosotros de compartir con todos ustedes la lectura de estos gloriosos mensajes. Si Dios permite, mañana continuaremos con este mensaje, Perseverancia, predicado en Shorting Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, el día 8 de junio del año 1962.
Muchas gracias, Padre Eterno, por este gran privilegio que tú nos das de día a día, esta comida especial, este bistec, alimento para vuestras almas, Señor, que tú tenías preparado para este último tiempo, oh Padre, para águilas, oh Señor, sabiendo de que en estos 2000 años tú actuaste, ya no con profetas, sino a través de unciones, oh Padre. Ahí estaba iniciando estos 2000 años, estaba Pablo con la unción de León, oh Padre. Venían los siguientes mensajeros: Ireneo, Martín Colombo estaba con la unción del buey. Martín Lutero, Wesley estaba con la unción del hombre, cara de hombre, pero en este último tiempo, Padre, estaba la unción del águila. Oh Señor Dios Todopoderoso, conocedores de tu verdad, oh Padre, tenga misericordia de cada uno de vosotros. Permite diariamente actuar con mucha fuerza, con mucha reverencia, Señor, con la finalidad de que este mensaje llegue a glorificar tu santo nombre, Padre. Que se ejecute, Padre amado, lo que estaba previsto, lo que nuestro profeta vio, Señor, una vista anticipada de la novia, pero ahora ya no es esta vista anticipada, sino ejecutando tu palabra en cada uno de vosotros, oh Señor. Muchas gracias, Padre. Los hermanos y hermanas también que han estado escuchando, oh Padre amado, bendice grandemente el alma al corazón. Si hay un día más, Señor, regresaremos con mucho gozo, con mucha alegría y con mucha fuerza, Señor, para continuar con la lectura de estos mensajes de nuestro profeta. Te lo pedimos, Señor, que nos guíes en cada momento, cada segundo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero ha abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144.000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la fiesta de expiación el misterio de la fiesta de la Pascua. 144.000
de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar ni abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar ni abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él, con pacto eterno. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él con pacto eterno. Fiesta de la Pascua, 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Apertura del séptimo sello es revelado el misterio de
de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él con pacto eterno. Decidida a amarlo y unirse a él